Ya han tenido teórico con la profe, ya han visto herencia, ¿no es cierto? ¿Ya vieron herencia? Bien, ¿y polimorfismo también? ¿O solo herencia? Bueno, supongo que habrá dado todo junto la profe. Bueno, puede ser. De todo modo, no creo que lleguemos a hablar de polimorfismo en la clase de hoy. Si lo vemos, lo vamos a ver al final como una cuestión netamente práctica, digamos. Bueno, ¿qué tenía para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? Esto es como el menú de la, como el menú sugerido. A ver, la clase pasada, ¿se acuerdan que yo les había dejado una como actividad de seguimiento, el ejercicio este de los de la gente que se subía al micro? ¿Lo pudieron hacer o no? ¿Lo hicieron? ¿Lo intentaron hacer? Sí, profe. Me rendí con un error, profe. Sí, profe. ¿Eh? ¿Sí? ¿Lo hicieron? ¿Y alguno tiene algún ST que me lo comparta para ver qué hicieron? ¿Alguno se anima? ¿O alguno se anima se anima a compartir la pantalla y que me y nos muestran a ver lo que hicieron? Yo creo que puedo, profe. Bueno, a ver, decime ¿qué apellido? Así te habilito. Ricapito. A ver. Ah, tenía filtrado acá, por eso no te veía. Profe. Sí. Una pregunta, después por el V va a mandar como viene siendo la resolución, como lo, usted pudo haberlo planteado. Sí, sí, tengo una resolución de años anteriores, sí, sí. Sí, sí. Sí, tengo ahí. De todos modos, siempre son súper interesantes la. Siempre son. Siempre son interesantes las resoluciones de ustedes porque tienen, saben tener las dudas que está bueno compartir. Que uno de hacerlo tan mecánico por ahí no le aparece. Ahí te dice Juan Pablo, te dice coanfitrión. Fíjate si vos podés compartir la pantalla, yo dejo de compartir la mía. Estoy viendo de que no me deja ejecutar el launcher. No launch, no. ¿No te está dejando ejecutar el launcher? O sea, el launcher sí, pero no me prende la. ¿No te levanta la instancia? Sí. Y ayer, anoche lo hice y no tenía problema. No sé si tendría que utilizarlo o... A mí me pasó también. Lo tuve que instalar de nuevo. Joder. No me digas. A mí también. Sí, no lo puedo solucionar. Sí, yo también tengo que hacer lo mismo. Bueno, entonces... A mí me pasó lo mismo, pero no sé qué toqué y lo pudo hacer arrancar. Pero tocando cualquier cosa. ¿Y perdieron toda la data? Quedó guardado. No, guardé el SPN y listo. Ah, bueno. Sí. Okay. Lo único que podés llegar a perder es la imagen, digamos, los últimos cambios de la imagen. Bueno, entonces que lo. Bueno, a ver, otro. Sí, sí. Yo, profe, que se anime a mostrarlo. Yo lo tengo hecho también. A ver, ¿qué apellido? Russo. Russo, Facundo. A ver, ahí te hago coanfitrión. Sí, ahí está. Ahí está. A ver, fíjate si podés compartir. Sí, no sé qué también estará. Subir, suben las personas. Y bueno, la nota se la decimos después. No asustes, Martín. Y le ponemos nota y ya está. A ver qué. Vamos a rendir. Bueno, micro y persona. ¿Se acuerdan que de este nosotros ya habíamos definido al menos los atributos, ¿no? Y creo que discutimos los comportamientos, ¿tá? De micro, ¿qué tenía? De micro tenía la cantidad de asientos ocupados y después, ¿qué tenés? S y P. ¿Qué S son esos? Es los sentados y P los lugares parados. Parados. Los lugares. Y ocupados son los ocupados hasta ese momento. Sí.
Porque como decía el enunciado que primero se llenan los sentados y después los parados, para el cálculo se ocupados bien, por, y las, por, ya. Por restas acá. Sí, está bien. Está. Bueno, y nada más. ¿Y la persona, sí? ¿Qué atributos tenía? ¿Tenía el tipo de persona? La personalidad sería los lugares sí. disponibles. Para que, sí, que persona. Cuando la preferencia, sí. Sí. El jefe. Y el jefe, y la preferencia serían los lugares que él. Ajá. Él considera acá, no sé si estará bien esto, no sé. Me si parece que era uno solo de los dos, pero bueno, ahí yo lo voy leyendo, ya lo voy buscando acá, y te voy diciendo. A ver, dice: los apurados suben siempre, los pretenciosos solo si entran sentados. Los moderados suben si al menos hay X lugares libres, no importa, sentado o parado, no importa, donde X es particular de cada empleado, debe ser ese valor, y los obsecuentes hacen lo mismo que el jefe. O sea que ahí te está sobrando un atributo. Sí, me sobra este lugares disponibles. Ese te estaría sobrando. Bueno, pero no importa, no lo borres porque te va a no tener los GT17, o sea que sí lo puedes borrar. Sí, pero no sé por qué me dejó andar el de borrar acá en el... ¿Que no te deje evaluar esa expresión? No, ayer no me dejaba borrar tampoco y hoy no me deja borrar con la teclita de borrar. Se ve que se me rompió. Sí, o sea, pero acá es raro que, digamos, no suelen ser tan inestables las imágenes como para que... Pero el cortar tampoco te deja hacer. Sí, ahí está. Bueno, ok. Y ahí initialize, te marca en rojo porque el initialize lo debe estar inicializando el atributo que ya no lo tiene más. Mirá, pica ahí. Sí. Bien. Ok. Listo. Bueno, a ver. Vamos, ¿qué habíamos dicho? ¿Que primero tenemos que resolver el comportamiento del micro o de la persona? Yo hice primero de la persona porque después para el comportamiento del micro necesitas hace falta. Ver lo que conoces. Vos fíjate, vos tenés un comportamiento en micro que recibe, dice, para el que le pasó eso y no le arrancaba la imagen, hay que ir a setting y desactivar la opción Launch image from a login shell. Sí, sí, era otro que digo de recién. Bueno, disculpen. Ok. Gracias, Juan Pablo. Bueno, entonces, claro, si tengo profe, que programar. Lo que más sabía hacer era bien lo del error, así que puse bien. Esto nomás porque si bien, no, no mandaba. Ya te digo qué tenés que poner ahí. Ok, listo. Entonces, primero la persona, por la persona. ¿Qué comportamiento tendría la persona? ¿Cuál sería el comportamiento principal? El si acepta subir o no. Sí. Y va a recibir un micro como argumento, como colaborador externo. Sí, para saber los lugares. Que van a colaborar entre los dos, digamos. Uno le va a preguntar al otro y el otro le va a trabajar y le va a decir, che, bueno, pero vos decime cuántos asientos tengo y en función de eso yo decido, ¿no? Este ejercicio tiene como una cosa rara que es que, digamos, tenés como una dependencia bidireccional. Sí, el micro recibe una persona y la persona recibe un micro como colaboradores, ¿no? Entonces eso lo hace un tanto raro. A ver, ¿qué programaste acá? Dice, hiciste una variable auxiliar que dice no sube. Y pregunta, si es de tipo 0, sube. Si es de tipo 1, el depende... tipo sería, el tipo 0 es el apurado, entonces sube sí. siempre. El tipo 1 es el es la que... pretencioso. Solo si hay solo si la cantidad de asientos... ¿Solo si hay sentados será? Solo si la cantidad de ocupados es menor o igual a la cantidad de asientos. Si es true, sube. ¿Y ahí cómo sería? ¿Cómo variaría?
Al tipo 1 lo dice la persona que solo va sentada. El tipo 2 es el pretencioso, que acá lo puse como el jefe. Ah, no. No, el pretencioso es el que tantos lugares, claro, al por micro eso, el que tiene tantos lugares disponibles tiene, si eso es mayor o igual a mi preferencia, me subo. Eso está bien. Y el otro, y ese me da vueltas ese, si con el ocupados, micros ocupados, eso sí. Te va a dar la resta de sí. Todos los asientos. El micro ocupados es la cantidad, el ocupados es el atributo de los que hay ocupados. Bueno, si, suponete que vos tenés todos los asientos ocupados, tenés todos los asientos ocupados y 10 más parados. Sí. Y yo quiero con que, si hay, a ver cómo es que decía, suben solo si quedan X lugares libres. ¿Sería solamente menor o no? Uno, sí, debería ser menor el mensaje, pero más allá de eso. Se podría separar en dos variables también, una de sí. Cantidad sentado, otra cantidad parado. Y sí. Después calcular ahí adentro la diferencia, bien, en el paréntesis, digamos. Bien, bien. Yo en la solución que tengo, me fui por ese lado. Me fui por el lado de tener dos variables por separado. Porque ahí, si el ocupado están todos juntos, opté por lo mismo que el compañero que habló. Sí, yo ahí ese lo dividiría, o sea, yo tendría que tener contabilizado en todo momento cuánta gente sentada llevo y cuánta gente parada llevo. Ah, bueno, ¿sí? Yo lo hice así por eso que decía que primero se llenan los sentados, entonces sí o sí se van a... Sí, entonces, bueno, pero suponete que se llenen, suponete que van todos los sentados, no tiene nadie parado, y se quiere subir uno de tipo 1. ¿Qué va a decir tu variable ocupados? ¿Qué va a decir ese método? ¿Qué te devolvería? ¿La misma capacidad de asientos que tenés? ¿Cómo? Si va el micro lleno. Sí. Todo sentadito, no hay nadie parado. ¿Ocupados qué te daría? La cantidad de asientos que tenés. Sí. La cantidad de asientos. Y esa cantidad de asientos lo tenés. Pero vos ahí estás está bien, vos estás comparando micro contra micro. O sí. Sea, si la cantidad de asientos es menor ocupado. No, bueno, puede andar. Después lo pruebo. Pero vos fíjate que en la clase, o sea, ¿qué te observaría de ahí? Que en la clase persona vos estás haciendo que el micro compare dos atributos de él mismo. Sí. ¿Entendés? Ahí hay algo que no va. O sea, no es responsabilidad. O sea, no es responsabilidad de ninguna manera dentro de la clase persona que yo compare las dos variables que son. Lo tendría que hacer. Para eso hago un método en el micro que diga, no sé, hay lugares, hay asientos, por ejemplo. Sí. Entonces, si es de tipo 2 y al micro le digo, che, ¿tenés asiento? Sí. Ah, entonces me subo. Ah, listo. ¿Está bien? O sea, sí. No está mal lo que estás haciendo ahí, pero vos fíjate que estás necesitando los dos atributos que tiene el micro. Entonces, directamente el micro debería decir, che, asientos disponibles o una cosa así. Tendría que agregar un método ahí que me... Sí, que haga esa comparación. La misma que vos hiciste en persona, pero que la haga dentro de micro. Entonces, hay asiento, tenés asiento. Sería, si lo graficamos, vos imagínate que el tipo se está subiendo a la escalerita del colectivo y dice, le pregunta al chofer, ¿tenés algún asiento libre? Si le dice que sí, entonces sube.
Si le dice que no, no sube. Sí, sí, y con agregar, o sea, hacer un método que tenga, me perdí acá. En micro, ahí, en micro. Que tendría que andar un método. Claro, un método que te devuelva esa comparación. Sí. Return, esa comparación, nada más. Bien. Es eso, eso córtalo. Ahí está. Llévalo ahí. Poné un método que diga, ¿hay asientos disponibles? Ah, no, o hay asientos, nada más. Ahí nomás. Sí. Ponele la A en mayúscula, de odioso que soy nomás. Sí, pero es que no, le estoy intentando hacer, pero con esto de que no me deja borrar. Ah, está bien. Y acá... Pero no te deja, o sea, te deshabilitó el delete, sería. Sí, no sé por qué. Está complicado sin el... Es como arcaico, ¿no? Che, bueno, y ahí solamente comparás ocupados contra ese. No, pero eso tiene que ser una opción del teclado. Che, no puede ser que de repente sí, pero te la posibilidad de borrar. En la máquina me está como dejando que borrar. En el setting del coso, del entorno, tiene que haber algo que, no sé, que por alguna combinación de tecla te lo deshabilite. No, bueno, le puse control S, sí. Sí. Está, listo. Entonces, ahí, vos fíjate. Ahí yo le diría micro. Si micro, ¿hay asientos? No te hace falta los paréntesis. No te hace falta los paréntesis. Dejé el corchete. Eso, ahí. Bueno, o sí, ponele. No, no te hace falta los paréntesis. Ah. Ponele ahí. Hay, con mayúscula la. Ahí está. Hay asientos, pero eso se lo tenés que pasar. Eso es un mensaje. Con micro adelante. Claro. Sí. Eso tiene que recibirlo un objeto. Ahí está. Ahí listo. Está. ¿Ves? Entonces, la persona solamente colabora con el micro y le dice, che, micro, ¿vos tenés asiento? Si el micro le dice que sí, entonces él sube. Pero él no tiene que, digamos, no tiene que jugar con los atributos del otro objeto. ¿Entendés? Ese es el chiste de los objetos. Que cada uno haga el comportamiento que puede hacer por los atributos que tiene. Es lo más difícil de entender. Pero una vez que lo entiende, queda todo como más claro. ¿Sí? Entonces ahí le dice si la preferencia es menor o igual disponible, sube. ¿Y qué haces con el jefe? O sea, decía que la persona con esa personalidad tomaría la misma decisión que tomaría su jefe. Entonces, como ¿y si esa persona también tiene jefe? Ahí porque vos pensás que jefe es una persona, ¿no es cierto? Entonces vos le vas a decir, che, ¿aceptar subir? Sí. Y él también haría lo mismo que haría, entonces haría lo que haría el jefe, porque llama la función acepta subir, y como es de tipo 3, le va bien a pedir de vuelta, y de vuelta, y de vuelta, hasta que en algún momento, hasta que en algún momento alguien no tenga jefe y no sea, que sería el dueño, no tenga jefe, y si no tiene jefe va a ser nil, y cuando sea nil, ¿qué va a pasar? ¿Todos entienden lo que estoy planteando ahora? Profe, yo por esa situación pensé que se necesitaba algún ciclo para plantear el que hubiera un jefe de un jefe de un jefe. Bueno, cuando vos tenés que en la implementación de un comportamiento se vuelve a llamar al mismo comportamiento, lo que tenemos acá es algo como recursivo. Claro, tenemos algo recursivo. Claro, por ahí va solo. Yo agregaría que si mi jefe es distinto de null, entonces ahí pondría, si es tipo 3, si es verdadero, pregunta algo así como dice Sol. Jefe is not nil o is nil. Mira,
Agregale ahí adelante de jefe. Ahí, poné jefe de vuelta. Espacio. Is not nil. Ahí está. And. Dos puntos. Y dale entre paréntesis la condición que vos tenías. Dale entre paréntesis el booleano que tenías antes. Agregale uno más. Ahí está. ¿Ves? Entonces, ahí vos dirías, che, yo me voy a asegurar con ese is not nil de que no me devuelva un mensaje no soportado. Porque esto va a llamar al jefe, lo mismo que el jefe, hasta que en algún momento no va a haber jefe. Cuando no haya jefe, te va a devolver un error que va a decir, no, mensaje no soportado, no entiendo el mensaje aceptado. Entonces, ahí estás diciendo, che, si es distinto de nil, quiere decir que tiene jefe. Si tiene jefe y el jefe acepta, entonces yo también subo. ¿Está? Sí, sí. ¿Está? Bueno. Déjame profe, que al final no tendría que retornar solamente de no de igual a sub. Retorno un booleano ahí, porque lo compara claro, para, como. Ahí vamos a ver el retorno. Déjame que vea esto del error. Dice hacer que suba una persona. Ah, no, eso es hacer que suba. No. Bueno, a ver. ¿Y qué? ¿Cómo quedó? Bien. Entonces, vos lo que haces ahí es decir sube o no sube. Y al último, comparás. Porque el método debería ser un booleano, ¿no es cierto? O sea, el método debería devolver un booleano porque vos le estás diciendo, che, ¿aceptás subir? Y la respuesta es sí o no. La respuesta es verdadero o falso. ¿Sí? Mira, yo lo que cambiaría de esa implementación es que AD inicialmente lo inicializaría en false. Como false. Claro. Sí. Y yo después, cuando lo estoy haciendo el list así como para entenderme, porque me estaba costando entonces, para entender que hacía bien ahí. Pero sí, también, yo puedo. Después lo cambio, ¿no? Bueno. Porque me daría claro. Lo mismo. Si no, claro. Si no, la otra forma que también es ingeniosa es poner una cadena, como vos hiciste. Puedo poner una cadena sí o una cadena no. Puedo poner una cadena SN si quiero, ¿está? Entonces, ¿sube o no sube? Y acá al último, preguntar, si la cadena quedó en S, es porque sube, devuelvo true. Si la cadena no quedó en S, o esto es falso, devuelvo falso. Pero está bien que estás devolviendo, en definitiva, un booleano. Acá solo. Quedaría mejor si cambio sube, sí, no quedaría sube mejor sube true. Sí, sí. Quedaría mejor, sí. Que inclusive, sí. Ah, bueno, porque el enunciado está bien. Está lo que taxativamente dice ahí el enunciado. Así. Los apurados suben siempre. No sé, irán arriba el techo si no tiene más lugar. No, pero después cuando no hay lugar, sale el no hay espacio. Ah, eso es otra cosa, pero eso ya es responsabilidad del micro, no de la persona. ¿Está? Si vos a la persona le decís, ¿querés subir? Te va a decir siempre sí. ¿Está? Ese comportamiento está bien y es de la persona, digamos. Es lo que hace la persona. Es la respuesta esperable de la persona. Me quedé con una pregunta de Bianca más arriba. Bianca, ¿dónde estaba? Por acá. La única forma de evaluar el jefe es haciéndolo recursivo. ¿Sabes por qué es recursivo, Bianca? Porque la definición de la estructura es recursiva. Vos decís, toda persona a su vez conoce a otra persona que es su jefe. Entonces, por definición, el modelo es recursivo, por ende, la manera de saberlo va a ser siempre recursivo. ¿Sí?
Sí, profe, yo lo que había hecho había sido poner en, o sea, en otra función que sea si acepta subir o no, poner en un inicio de que si era de tipo 4, en mi caso hice de 1 a 4, Bien. que si era de tipo 4, se le asignaba directamente ese tipo en una variable aparte y esa variable se evaluaba. Entonces, en este caso sería repetir ese proceso Claro, recursivamente hasta que se... claro, claro, claro. Okay, Sí. gracias. Ok. Bueno, bien, entonces, fíjense, salvo el detalle este de true o false, miren que, a ver, yo podría decir, de arranque en false, si es de tipo 1, entonces lo pongo en true. Si es de tipo 0, lo pongo en true. Si es de tipo 1... Directamente puedo guardar en D el mensaje micro hay asientos y todo lo otro desaparece. Si es de tipo 2, puedo guardar la comparación dentro de la variable y no tengo que hacer ningún if true. ¿Está? Y si es de tipo 3, toda esa expresión la guardo en mi variable D. ¿Se entiende? Va a quedar más simple porque vos solamente vas a guardar el resultado de una comparación, de una condición, la vas a guardar en una variable auxiliar. Y después devolvés esa variable. Va a quedar true o false de acuerdo a cómo se dieron las cosas. ¿Está bien? Sí. Bien, ahí lo repito. Si en vez de usar una cadena como usó ahí, ay, ¿cómo es tu nombre? Que no veo acá quién es el que está. Facundo. Facundo. Como usó Facundo, en vez de usar una cadena, uso directamente un booleano, esa lógica se va a simplificar, porque en el primer caso simplemente la asignás en true. En el segundo caso, le asignás lo que te devuelva micro hay asientos. En el tercer caso, le asignás la comparación. Y en el cuarto caso, le asignás toda la condición esa que está entre paréntesis, pero siempre vas a asignar una condición o true en el primer caso, porque siempre constante, digamos, pero vas a asignar el valor de una expresión booleana en una variable auxiliar y después devolvés la variable auxiliar. Ese sería el comportamiento de ese método, ¿sí? Así como está bien, porque termina devolviendo, digamos, verdadero o falso. Pero yo observaría solamente eso. Y es lo único que hace la persona, digamos, es la única responsabilidad, saber si él puede subir o no. Ahora vamos a ver el micro. El micro, bueno, hay asientos que devuelve la comparación, tiene lugares disponibles que ahí hará alguna resta, Creo que suma, lo claro, hice, pero todo. no sé si lo usé después. Ah, no, sí, lo usé acá. Bueno, cuando va a subir, claro. Sí. Y después tiene la posibilidad de subir a una persona, y en ese caso es, si hay lugares disponibles distintos de cero, sí, podría ser mayor que cero también, pero está bien, digamos, no vas a tener nunca un negativo, ¿sí? Nunca va a Ah, haber claro, menos tres lugares. La comparación quedaría más acertada si haces mayor que cero. Ahí está. Entonces, si tengo al menos un lugar y la persona acepta subir, ¿y qué le pasas como colaborador? Yo mismo. ¿Está? O sí, te sea, paso el ahí micro, la. sería, ¿no? Claro, ahí el micro quiere subir una persona, recibe un objeto persona como colaborador y a la persona le pregunta, ¿vos vas a aceptar? ¿Y a quién? ¿Aceptás subir a mí, a mi estado, digamos, sería a yo, a su, ¿aceptás subir a yo? Sí, entonces le paso el self. ¿Está? Eso lo entienden todos, ¿no? El uso de ese self ahí. Profe, Sí. si bien ahí es necesario porque estás pasando un parámetro, pero por ejemplo en self, conocer lugares disponibles, ¿ahí hace falta Sí. poner el self o no? No. O...
A ver, si hace falta siempre para respetar la sintaxis objeto mensaje, porque por más que conocer lugares disponibles, es un mensaje que está en esta clase, está en la clase micro, para poder llamarlo, tengo que tener un objeto a la izquierda. Entonces, en ese caso, ese self también es, es necesario sintácticamente, digamos. Claro, bien, bien, bien. ¿Está? Pero a nivel código no te tiraría error o sí. No, a ver, sácalo, mirá, saca el primer self, ese que tenés pintado ahí. No va a funcionar. Ah, bien, porque, bien, perfecto. Porque no respetás objeto mensaje. Claro, el de, estaría de más o no, profe. ¿Cuál? El que dice self ocupados lo puse de más o no. Porque ahí estarías llamando, al método, al método de acceso que te devuelve el valor del atributo. Pero ahí directamente vos podés usar el valor del atributo ocupados, directamente. No Bien. Te hace falta el self. Si lo pones, no estás llamando al atributo, sino que estás usando, si lo pones, estarías automandándote un mensaje para preguntarte a vos mismo cuántos ocupados tengo. Ah. ¿Está bien? Si lo pones así, estás diciendo, bueno, uso el atributo porque es un atributo mío, ¿está bien? ¿Está bien? Lo importante es que siempre tienen que respetar esa construcción sintáctica mínima que tiene el lenguaje, que es objeto mensaje, objeto mensaje. Entonces, si tengo lugares y acepta, entonces total va a ser ocupado más uno. Ajá. Bien. Y si no, va a tirar un error. Bueno, yo ahí haría otra cosa. Yo ahí solamente diría ocupado va a ser igual a ocupado más uno. Para, y no tendría que poner después acá esta tarea de más. Y no tendría, exacto. Lo podrías hacer ahí. Sí. O sea, ocupado, dos puntos igual, ocupado más uno. Sí. Claro, cuando tenés dos variables, harías eso. Dirías, mientras que la capacidad de asientos tuya sea menor a la de los asientos, acumulo un asiento. Si ya lo llené, acumulo el otro. Con dos variables sería eso. Para dejar reflejado que primero se llenan los asientos y después se llenan los lugares para. ¿Sí? Acá en este caso él tiene un cálculo con las dos cosas mezcladas. Entonces va a tener solamente uno ocupado, es decir, va a quedar implícitamente de que primero se sienta. ¿Está? No queda tácitamente en variables. ¿Eh? Dice, si no quiere, entonces tiene que largar un error. ¿Cómo lanzamos un error nuestro? Bueno, fíjense que ahí en el enunciado decía cómo. Vos tenés que hacer algo así como self, espacio, error, dos puntos, y el mensaje. Así que ahí deberías poner, en vez de que devuelve algo, si todo eso es falso, exacto, y ahí le pones el mensaje que vos quieras. La persona no sube, error, la persona no acepta subir. O la persona se niega, lo que sea. ¿Así estaría o no? Si es true, a ver cómo quedó. Toda esa comparación. Si es true y la persona acepta. Si es true, vamos, digamos, si tengo lugares. La persona no aceptó, sería acá. Bien. Exacto. Si es true, la persona acepta. Si eso es true, de vuelta.
ocupa dos incrementos y si es false, tira un error. Y si no, tiro otro error de que no hay lugar. Bueno, ese último error no te, creo que no te lo pedía. Directamente, si, digamos, si no tengo espacio, no haría nada. ¿Está? Pero puede ser que le agreguemos una situación más en donde... a ver, dice, que suba una persona al micro, si no puede, que tire un error. Es necesario conocer en todo momento la cantidad de personas. Dice, tener en cuenta que primero se van los asientos, después se... Bueno, sí. Sí, está bien. Sí, lo podemos dejar bien. Entonces, o se sube o tira un error. Sea porque no tiene lugar o sea porque no quiere. Porque no está de acuerdo a sus preferencias. A ver, el objetivo de este ejercicio era más que nada esto de las colaboraciones entre los objetos. De qué hace uno y qué hace el otro para resolver esa situación. ¿Está bien? Y ahí debería quedar. Algo así debería quedar. ¿Sí? Bueno, ¿dudas? Sí, yo tengo una duda, profe. Diga. Que tuve un problema un par de veces. Creo que en el initialize de personas. No sé si lo puede mostrar, Facu. A ver. Es buena. ¿Cómo se inicializa una persona? Claro, yo le inicialicé persona y le hice persona new y me parece que se hizo recursivo y me traba toda la memoria y se me clava. Y sí, para. Porque ¿qué pasa si yo, claro, qué pasa si ahí pongo persona nil, persona new? A ver, ahí donde dice cero, primero que jefe no debería ser cero, ¿no? Jefe debería ser otro objeto persona. Si yo ahí pongo persona new, si pongo nil, está fantástico. Ahora, si yo pongo persona new, cada vez que creo una persona, creo otra, en plan jefe. Y creo otra, y creo otra, y así, ¿o no? Digamos, no new persona, sino persona new. A la clase persona, con mayúscula la P, ahí está. Le pasamos el mensaje new. Si hacemos eso, el problema que vamos a tener es que todos tienen jefe. Todos tienen jefe. Y si todos tienen jefe, el comportamiento que hicimos antes no va a cortar nunca. Porque siempre, cada uno le va a pasar la pelota al de arriba, y van a llegar a Jesucristo y van a seguir buscando gente para arriba, digamos. O sea, vas a apilar hasta tal punto de que te va a comer. Sí, pero en el Playground directamente, si haces la persona que creaste initialize, te empieza a consumir la memoria y después entra al administrador de tareas y tenía el 100% de la RAM. Y sí, entonces, porque lenguajes como estos no tienen una limitación como la que teníamos en Python, por ejemplo, que vos tenías un número de llamadas recursivas. Vos decías, qué sé yo, se banca 50 llamadas recursivas, listo. Cuando llegaba a las 50 explotaba, pero explotaba el Python. ¿Está? Acá no, acá se va a quedar con toda la memoria que le haga falta. ¿Está? Entonces ahí debería ser nil y... cada uno debería asignarle el jefe de acuerdo a cómo uno arma la estructura. Si yo podría en el Playground crear tres personas, dos que tengan el mismo jefe, o sea, podrías crear tres personas, una que no tenga jefe, y las otras dos que sean, digamos, que sean subordinados del primero. Y podés armar esa estructura con esas clases. Y después ver qué sale. Pero eso sería lo correcto. ¿Cómo decir? ¿Así lo pongo o se puede? Sí, así. Déjalo así porque ahí estás diciendo, bueno, ese objeto va a ser nil, digamos, que alguien me asigne el jefe de afuera, digamos, que alguien me lo modifique de afuera. ¿Está? Bien. Entonces, algo así quedaría ese ejercicio. Era más una simulación entretenida que un ejercicio de objetos, ¿sí? ¿Y pero el error tiene que saltar así, profe? Y el error debería saltar, te debería saltar así, un B,
ves que te devuelve un error. Arriba, viste que en el título de la ventana siempre tenés el nombre de la clase seguido de el... O sea, en el caso de un error, vas a tener error y el tipo de error. Entonces, el error que te dice ahí es el que vos lanzas. Error, no aceptó subir, no aceptó subir la persona. ¿Está? Piensen que los mensajes, siempre cuando se ejecutan, siempre devuelven algo, siempre devuelven un objeto. Y un error es un tipo específico de objeto de devolución, digamos. O sea, o me devuelve algo, o me devuelve un error, o me devuelve el mismo. Me devuelve una referencia el mismo, pero siempre devuelven un objeto. Todo mensaje, todo método devuelve un objeto, siempre. Siempre. ¿Está? Si va, profe, pero no tiene return, no importa. Se devuelve a sí mismo, digamos. Devuelve una referencia a él mismo. ¿Está? Bueno, perfecto. ¿Podés generar un ST de ahí? ¿Podés hacer el derecho de generar un ST de ahí? Bueno, y después, ay, SST, ¿cómo me lo compartí? Porque lo subo como resolución. Que me lo mande por mail, le paso mi mail. Ahí está, y lo subí vos, Belén. Sí. Ahí vos le pasás a Facundo, le pasás tu correo y que te escriba. ¿Sí? Gracias, Facundo. De nada, profe. Bueno. Perfecto. Sí, diga. Mire, comúnmente, digamos, el correo que yo consulto permanentemente es este. Así que me escriben acá sin problema. ¿Ah? Me escriben directamente ahí. Bueno, entonces, listo. Resolvimos la actividad. ¿Qué tenemos que ver hoy? O sea, con eso y lo que hicimos del punto, la recta, la composición, la delegación de responsabilidades, qué hace quién, cómo colaboran. Esta es como la primera parte de la película, digamos. Es como la primera parte de la serie. La segunda parte de la serie la vemos cuando empezamos a hablar de herencia, ¿sí? Yo acá, ustedes deben ver esto, a ver si yo me cambio a vista de estudiante, en la semana 5, ¿dónde está? Por acá. En la semana 5, ustedes en la parte práctica, esta es la 4. Acá. Deberían ver este. Deberían ver este enunciado, ¿sí? Y es con lo que vamos a empezar a trabajar. Quizá lo cerremos esta clase o quizá lo tengamos que terminar la clase que viene después que vean el teórico de polimorfismo. Este ejercicio es un ejercicio donde abarca herencia, polimorfismo y colecciones, ¿sí? Ustedes han visto, están haciendo ASCII, ¿no es cierto? Están cursando ASCII. Y vieron qué tipo de relaciones hay entre clases, porque vieron un diagrama de clases, ¿no es cierto? Sí. Bien. ¿Y qué dos tipos principales de relaciones tenemos entre las clases? Bueno, ¿y qué más? Ah, por ahí me gusta más. Asociación y qué más. O sea, dos, como si yo le dijera, che, hagamos un arbolito. ¿Cuáles serían las dos ramas principales de los tipos de relación que hay entre las clases? Asociación y herencia. Exacto, exacto. ¿Sí? O las clases se asocian entre sí o las clases heredan entre sí. ¿Tá? Son como
es como la clasificación primaria de los tipos de relación entre clases. Dentro de las asociaciones, tengo una asociación propiamente dicha, una agregación o una composición. Y hay algunos libros que hablan de una dependencia, ¿sí? Como una asociación transitiva o un, como si fuera un noviazgo fugaz entre clases, que son las dependencias. ¿Sí? Una asociación que se hace entre dos clases y que se consume en la ejecución de un método. O sea, es una colaboración que se da cuando se... cuando se implementa un comportamiento y después desaparece la relación entre clases. Eso es lo que generalmente se llama dependencia. Pero después tenemos dos grandes clasificaciones de la asociación, que son la agregación y la composición. ¿Sí? ¿Alguno tiene claro cuál es la diferencia entre una agregación y una composición? Que me la diga así rápido. Bien, tanto la agregación como la composición son relaciones de tipo todo-parte, porque si no son asociaciones simples, ¿está bien? Cuando esa relación de asociación implica un todo-parte, ahí aparecen las agregaciones y las composiciones, sino que, como vos bien decís, en la agregación la parte puede vivir por fuera del todo. En cambio, la vida, cuando estamos hablando de una composición, la vida de la parte depende del todo y del todo de la parte. Es decir, no puedo tener un auto sin un motor o un auto sin una goma. La goma sola sin el auto no tiene sentido y el auto sin motor no tiene sentido. ¿Ya? Generalmente denotan relaciones de dependencia física, denotan una dependencia física. O sea, si yo lo llevo al mundo material, es esto, de que no existe un libro sin una hoja. Ni tampoco existe la hoja del libro sola, porque no sería nada. ¿Se entiende dónde voy? Digamos, en la composición lo que se da es que la vida de los del todo y de las partes están mucho más pegadas que de la agregación. ¿Está bien? El punto es, ¿de qué cardinalidad pueden ser esas asociaciones, esas agregaciones, esas composiciones? ¿La multiplicidad? Claro. La cardinalidad de uno, cero o más. Puede ser como máximo uno, como máximo, o sea, más de uno, cero o más, en el caso de una agregación, en el caso de una composición, no. Pero también puedo tener que un objeto de una clase no solamente tenga un objeto de otra, sino que tenga una colección de objetos de otra. ¿Sí? Y eso seguramente lo han visto con la profe, ¿no es cierto? El manejo de colecciones. Bien, entonces, ¿cuándo vamos a usar colecciones? Lo vamos a usar cuando en una relación de asociación, cualquiera de las que mencioné, una instancia de una clase tiene como atributo un conjunto de instancias de otra. ¿Sí? Hasta ahora lo que hemos visto es una relación a uno, ¿sí? Porque dijimos la recta tiene asociado un punto. ¿Tá? Dijimos la persona... puede o no tener asociado otra persona, que sería su jefe. ¿Tá? Pero hemos visto relaciones con cardinalidad a uno, no hemos visto a muchos. Cuando empezamos a pensar en, che, ¿qué pasaría si una clase tiene como atributo, ya no un objeto, un solo objeto de otra clase, sino una colección de objetos de otra clase? Ahí empezamos a hablar de colecciones. Entonces, ¿cómo nos vamos a complicar la vida en esta... ¿Cuánto vamos ya? ¿La cuarta clase, Belén? ¿O la quinta? Quinta, no, semana cinco. Esta es semana cinco, la quinta clase. ¿Cómo nos vamos a complicar en esta quinta clase? Tratando de ver, por un lado, la relación de herencia.
que es, digamos, como el otro tipo de relación que hay entre las clases. Y después tenemos que agregarle las asociaciones de uno a muchos, ¿sí? Entonces tenemos que ver todo eso. Herencia, colecciones y un concepto más que es el de polimorfismo. Vamos a ver si llegamos hasta ahí, ¿sí? Pero con lo que veamos hoy se resuelve el TP, ¿sí? Lo importante es que ni el TP ni el primer parcial tienen más cosas de lo que vamos a llegar a ver hoy. O sea, de lo que llega a ver el alcance de este ejercicio. Por eso es súper, súper importante que nos sigan y que nos paren cuando no entienden algo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. ¿Alguien les habré hablado? ¿Alguien? A ver, las profes de análisis les habían hablado así en estos términos de qué es una, de qué tipo de relación entre clases existen y tal. Más o menos lo que yo le dije, ¿está bien? Sí. ¿O no? Porque por ahí me encuentro que dice, profe, no, si cruzan con el profe Polioto y les dice no sé qué cosas de las asociaciones. A mí me lo enseñaron de otra forma. Hay como cierta, digamos, no rivalidad, pero hay como una diferencia de visión entre cómo vemos nosotros la relación entre clases y cómo se ven a nivel de modelo, a nivel de análisis, ¿sí? En última instancia estamos hablando siempre de lo mismo, ¿tá? Ok, bien. Vamos a ver de qué va este ejercicio. El caso de estudio dice carga de camiones. Que no tenemos que imaginar una empresa de logística que tiene camiones de carga, ¿sí? ¿Y qué carga, valga redundancia, en esos camiones? Dice, necesita que hacer un software que le ayude a organizar la carga de los camiones que maneja. La empresa puede recibir packings, cajas o bidones que transportan líquido. Entonces, o lleva cajas o lleva packing, que son varias cajas dentro de un pallet, o llevan bidones. Ok. Dice, un packing es una estructura de madera, este pallet, que les digo yo, donde arriba hay un montón de cajas. ¿Sí? Se embala o se envuelve todo con plástico, y eso es un packing. Por otro lado, las cajas, todas las cajas tienen el mismo peso. O sea, yo ese packing tiene 10 cajas, las 10 cajas tienen el mismo peso. El peso de un packing es el peso de cada caja por el total de cajas más el peso de lo que tiene la estructura de madera, ¿sí? Que va debajo. Para cada packing se informa qué llevan las cajas, por ejemplo, material de construcción. Entonces, yo puede ser que llene un pallet de cerámicas, ¿sí? De cajas de cerámica o un pallet de bolsas de cemento. ¿Está? Por otro lado, dice, de cada caja suelta que se transporta, aparte, solamente se conoce el peso y todas las cajas son distintas y pueden llevar cualquier cosa. El peso del bidón, dice, por su parte, se calcula a partir de la capacidad en litro y de la densidad de lo que lleva. O sea, del líquido que transporta. Entonces, si tiene tal densidad y tiene tal volumen, entonces eso pesa tanto, ¿sí? Los bidones van llenos siempre hasta el tope. O sea, es como son bidones de algo cerrado, llenos. Se van imaginando la situación, ¿cierto? Tengo que subir esos tres tipos de cosas al camión. Dice, cada camión puede llegar hasta una carga máxima que se mide en kilogramos. Además, cada camión puede estar disponible para la carga, en cuyo caso puede ya tener algunas cosas cargadas, estar en reparación o estar en viaje. Entonces, no puedo subir cosas al camión si el camión, el estado, el,
el software me dice, che, no, el camión está en reparación o el camión está de viaje. Solo si está disponible voy a poder subir cosas al camión. Hasta ahí, esa es la descripción de la situación que estamos modelando. ¿Cuáles son los requerimientos? Bueno, el software me tiene que dejar subir una carga al camión, donde la carga puede ser cualquiera de los tres tipos de cosas que hablamos. Considerar que no se puede saturar el camión, o sea que no puedo darle más pesos que la carga máxima que tiene. Bajar una carga del camión, siempre que el camión esté disponible, tenga cargas y a su vez esa carga se encuentre dentro del camión. Conocer en todo momento el total de cargas del camión y su peso. Y permitir modificar el estado del camión, sea porque entró en reparación, o porque ya está disponible de vuelta, o porque está en viaje, o porque ya está disponible de vuelta, porque ya regresó y está libre para hacer otro viaje. Obtener, dice, el listado de las cargas contenidas en un camión, ordenada por peso. Saber si el camión está listo para partir, esto es, está disponible para la carga, o sea, está en ese estado, el peso total de lo que tiene cargado es menos del 75%, es de al menos, o sea que toda la carga que tiene supera el 75% de la carga máxima, o tiene 75%. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Me siguieron en todo lo que les conté? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Ok. ¿Cómo modelaríamos esto? ¿Sí? ¿Qué clases? Sí, Bianca. Mi duda es de si funciona como una pila, de si puedo bajar solo lo último que he subido, si puedo bajar cualquier cosa del camión. Es buena, es buena. En teoría, deberías bajar en orden inverso al que subiste, porque te quedarían las cosas más pesadas abajo y las más livianas arriba, y sacarías primero las livianas, porque si lo pones al revés, se romperían las más. O sea, en teoría sí. Esa sería la simulación física de cómo sería la carga del camión y la descarga del camión. Pero acá solamente quiero poner cosas y sacar eso mismo si está dentro del camión. No me importa si está como una pila. ¿Tá? Si está contenido, lo saco. Si no está contenido, no lo saco. ¿Está? Es como la representación lógica de las cargas. Esto, créanme, que es un dominio que armé hace un tiempo, pero que lo sacamos de un caso real que nos tocó hacer consultoría en la Fiat, y la Fiat nos pidió en un área de logística, bueno, hacer un sistema de manejo de entradas y salidas, y lo que ellos querían hacer era tener un software que le dijera, digamos, era un poco más complicado que esto, pero querían tener un software que le dijera cómo tienen que cargar las cargas disponibles que estaban en, sobre todo los repuestos que enviaban a Brasil, cómo tenían que cargar la carga de tal modo que se llenara el camión sin dejar lugares libres y sin sobrecargar el peso de los ejes. Era un laburito interesante, ¿sí? Y lo querían con interfaz gráfica, querían como decir, che, mirá, subo esto, como que le armara un Tetris de cargas, ¿sí? Pero que el software solo decida qué cargas y en qué orden y cómo tienen que subir para aprovechar al máximo el volumen. El volumen del camión. Era un sistema interesante, digamos, que al final quedó en el análisis y quedó en el planteo de la solución, pero nunca,
nunca se terminó de resolver. Sí, Bianca, está en un PDF. En esta semana, en la semana 5, sí. ¿Está? Entonces, yo hice una simplificación de eso. No, ni mucho menos ponernos a pensar en eso, pero piensen que está piola el pensar en un software que me permita modelar lógicamente lo que sería físicamente la carga de un camión. ¿Está bien? Pensando en que como ingeniero en sistema le podemos dar soporte al proceso de carga de un camión desde el punto de vista de logística, ¿sí? Minimizando tiempo, maximizando lugar ocupado y tal, ¿sí? Ok, bueno, ¿qué clases tenemos acá? Así, ¿qué cosas tenemos acá? Las cosas que tenemos acá están dibujadas acá y están todas ya, esto es como el modelito final de las clases, ¿sí? Pero, digamos, si ustedes estuvieran haciendo ASI, ¿con quién hacen ASI? ¿Quién tienen de profe en ASI? Ah, con Mayren. Y Oscar. O sea que andan, presentaron unos diagramas de clase que se los tienen que corregir para el fin de semana, ¿puede ser? ¿Este jueves? ¿O el jueves pasado? Ah, este jueves, bueno. Ajá. Ah, bien. Bueno, porque me contó ahí un pajarito que es el Oscar Bota. Oscar Bota da clase conmigo en la tecnicatura. Damos programación en la tecnicatura en programación. Y me dice, no, dice hasta el fin de semana no te voy a poder ayudar, que yo estábamos armando unas actividades. Dice, porque tengo que ver un montón de trabajos prácticos, dice, de diagramas de clase, dice, del curso con Castro y la profe Mayren. Así que evidentemente los tiene usted. Pueden ser los parciales también, profe. Pueden ser los parciales, no sé, me dijo que tenía que revisar diagramas de clase. No sé de qué, si son de trabajos prácticos o de parciales. Sí, puede ser los parciales, Tomás, puede ser los parciales. Ok, si ustedes estuvieran analizando, ¿qué les pediría Mayren? ¿Qué les diría? Che, y tuviéramos que armar un modelo de dominio de acá. ¿Qué es lo primero que buscamos? Todas las clases. Las clases y los atributos. Bien. ¿Y las clases salen de dónde? Del dominio del problema. Bien. ¿Pero de qué cosa del dominio del problema? ¿Qué pregunta, Le estoy tomando así en este momento. ¿Qué preguntó, profe? ¿Qué preguntó? ¿De dónde salen las clases del dominio del problema? De entidades reales. Bien, de las entidades, que pueden ser, ¿qué cosas? Personas, transacciones, cosas, personas o transacciones, ¿no es cierto? Bueno, entonces, básicamente, cuando uno tiene un modelo de dominio al frente, lo que dice es, che, ¿qué cosas tengo acá? ¿Qué cosas tengo? ¿Sí? Eso generalmente se deriva de los sustantivos del enunciado, ¿está bien? Entonces, acá tengo carga, camión, bidón, el packing y el packing, las cajas. Las cajas, no sé, podría tener el estado, podría tener también, ¿qué otro sustantivo importante tengo acá? A ver acá si hay alguno más. Bueno, en principio no. Leyéndolo muy rápido, ¿no? Pero me podrían decir, bueno, profe, pero la estructura de madera la estructura de madera es también un sustantivo, sí, está bien. Pero ustedes saben que de todos los sustantivos salen las clases candidatas. Las entidades candidatas terminan siendo las clases que yo llevo a mi software de acuerdo al problema que tengo que resolver, ¿sí? Entonces, de acá
En principio saldría, sí o sí el camión, sí o sí la carga, el packing, las cajas, los bidones. Ahora, segunda fase o segundo paso del análisis. ¿Qué hago cuando ya conozco qué clases? Buscar los atributos de las clases. Bien. Trato de ver qué califica. ¿Qué es más importante? Y esta ya es una pregunta mía, que por ahí podemos llegar a coincidir con Mairen o no, o con Castro o no. ¿Qué es más importante, los atributos o el comportamiento? El comportamiento. ¿Por qué? Porque nosotros en un principio hacemos los objetos porque queremos que haga algo. Uy, qué, pero la respuesta es fantástica. Fantástica. No sé quién está hablando porque no estoy viendo el chat. No estoy viendo el. ¿Quién lo dijo? Ah, no, Juan Pablo. Juan Pablo, bueno. Eso, Juan Pablo, si yo te tomo el final de ASI, yo te firmo con un 10. Solo por responder eso. Porque cuando uno plantea un modelo de objetos, lo que quiere es que los objetos se pasen mensajes entre sí. El axioma básico de la programación orientada a objetos dice que todo problema se resuelve mediante la colaboración de objetos que se pasan mensajes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me interesan a mí? Lo que hagan los objetos, no lo que describen. ¿Está bien? Y ahí te puede saltar la profe de ASI, te puede saltar la yugular y te dice, no, pero los atributos son también importantes porque si no los comportamientos no los haría. Es correcto, es cierto. Pero uno siempre, digamos, yo me gusta usar una frase que, digamos, la llegué a discutir hasta con profe de diseño, pero las clases existen por lo que hacen. ¿Está bien? Si a mí esa entidad, yo la detecto porque me va a servir para, porque va a tener un comportamiento que me va a resolver parte del problema, entonces me sirve. Si no, la descarto. Si no, es un sustantivo que quedó dando vuelta. ¿Está bien? Entonces, fundamentalmente, no, nos basamos en eso. Digamos, desde el punto de vista de la programación, a mí me gusta hablar de que las clases me sirven para algo. Entonces, para mí es más importante los comportamientos que los atributos. Pero, digamos, en un segundo paso de análisis, diríamos, bueno, a ver cuáles son los atributos. Y más o menos los atributos están ahí. Un packing tendrá la caja. ¿Qué tiene un packing? Tiene la cantidad de cajas, el peso de la caja, el peso de la estructura y la descripción de lo que lleva. ¿Son cajas de qué? Eso tendría un packing. ¿Una caja suelta qué tendría, por ejemplo? Como atributo. Su peso. Ajá. ¿Y qué más? ¿Qué lleva? Y lo que lleva. ¿Sí? ¿Alguna descripción de la carga que lleva? Sí, también tiene que tener. ¿Y un bidón? La densidad y los litros. La densidad, la capacidad y el líquido que lleva. ¿Alguna descripción, claro, de lo que lleva? Perdón. En sí. Los packings, ¿lo que lleva no dependería ya de cada caja? Claro, pero todas las cajas son iguales. O sea, vos haces un packing de cajas de cemento. Todas son de cemento. Todas son de cerámica, perdón. ¿Ah? Entonces, más o menos, ¿qué veo? Que tengo tres entidades que más o menos son parecidas. ¿Sí? Hasta ahí. Digamos, sirven como cosas que sirven para subirlas al camión. ¿Y para qué me pueden servir, digamos? ¿Cuál sería la tarea principal que voy a delegar en esas entidades? Para este problema. No desde el punto de vista de almacenar algo, sino que, ¿qué le diré al packing? Che, packing, mira, yo estoy por subir, yo soy el camión. Yo le voy a decir, che, camión, subí este packing.
¿Qué es lo que va a necesitar saber el camión del paquete? El peso. Claro. ¿Ven? O sea, yo estoy pensando en que en algún momento tengo que subir cargas al camión, porque ese es el principal requerimiento que yo tengo en este modelo de problema. Entonces, cuando lo quiera programar, yo tengo que imaginarme que a mi clase camión le voy a decir, che, camión, subí esta carga. Y entonces el camión va a necesitar saber si tiene capacidad, si está en el estado que tiene que estar y tal, eso, de cajón. Pero más allá de eso, para que él no se sature en peso, va a necesitar saber cuánto es lo que estoy queriendo cargarle. Entonces, es lo mismo que decirle a la persona, vos aceptás subir. Es lo mismo. Acá el camión le va a decir, che, ¿cuánto peso tenés vos? ¿Está? Si mi peso más el tuyo me saturo, entonces no se puede subir. ¿Está? Entonces, fíjense que estamos pensando en qué comportamiento necesito que tengan las cosas. Entonces, aparentemente el packing lo va a resolver de una forma, una caja suelta me va a devolver el valor de su atributo, porque solamente la caja dice, bueno, yo peso 5 kilos, listo, suba 5 kilos. Y el bidón también va a decir, bueno, de acuerdo a la densidad del líquido, la capacidad que tengo, cuando quiera subir eso, voy a resolver, che, bidón, el peso tuyo, más el peso del camión, se satura, no sube, se satura, sí, no sube, listo. O sea que básicamente las tres cosas tienen un comportamiento común, A nivel de atributos, y sí, tienen algo en común. Todas tienen una qué. Todas las clases estas tienen algo en común. ¿Qué tienen en común? El peso. El peso en realidad es un comportamiento, digamos. Lo vamos a resolver como un comportamiento. Pero ¿qué tienen todas estos tipos de entidades en común? Claro. Digamos, yo siempre necesito saber qué llevo o qué cargo. Si es un packing, llevaré cargas, cajas de no sé qué. Si es una caja suelta, llevaré cualquier cosa que pueda llevar una caja. Y si es un bidón, bueno, tendré que llevar nafta o tendré que llevar algo, ¿sí? Algún líquido. Entonces, estas tres cosas que encuentro en el dominio tienen algunas características en común. En este caso es solamente la descripción, pero fundamentalmente se comportan de una manera muy similar. Eso hace que empecemos a pensar si no hay una relación entre esas clases, ¿de qué? De herencia. Claro, ¿ven? Entonces, la herencia tiene que ver con varias clases, dos o más clases del modelo del problema que tienen ciertas características en común, pero que fundamentalmente se comportan parecido. Si tengo eso, es porque intrínsecamente en mi modelo hay un concepto más genérico donde yo pueda generalizar todo lo común y pueda especializar todo lo particular en cada uno de los tipos específicos. En realidad, la herencia, si vamos así a hablar más, a ver, si yo digo que las asociaciones son relaciones de tipo tiene un, ¿sí? Todas las asociaciones son tiene un, ¿sí? Tiene un, o en el peor de los casos, o en el caso más simple, usa un, ¿sí? Que serían las dependencias, es decir, esta clase usa de esta otra un servicio para hacer algo y después desaparece la relación. Eso es una dependencia. O usa, eso quiere decir que, o tiene, eso quiere decir que dentro de sus atributos tiene objetos de otra. En este caso, lo que estoy dilucidando es que una cosa es como otra, ¿sí? O sea, yo estoy viendo que el packing es un tipo de carga,
que las cajas son otro tipo de carga y que los bidones son otro tipo de cargas, pero son como cargas, ¿sí? Son tipos específicos, o sea, la herencia denota, en vez de contención, denota tipo-subtipo, ¿sí? La herencia denota tipos de cosas, tipos-subtipos de cosas, ¿sí? Obviamente, tipos, subtipos de cosas que comparten ciertas características y que tienen un comportamiento similar. ¿Está? Digo similar, no digo idéntico, porque no necesariamente. ¿Está? Entonces, cuando uno tiene esa situación, dice, che, mira, yo tengo carga, que tiene peso y descripción. Tengo packing, que tiene peso por caja, cantidad, peso estructura y descripción. Tengo bidón, que tiene capacidad, densidad y descripción. ¿Qué cosas hace una caja? Calcula su peso. ¿Qué cosas hace un packing? Calcula su peso. ¿Qué cosas hace un bidón? Calcula su peso. Entonces veo que en estas tres cosas que identifiqué, tengo tanto atributos como comportamientos similares. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Y bueno, pensamos que en ese dominio hay un concepto de un nivel de abstracción más alto donde yo pueda generalizar todo lo que es común y especializar todo lo que es particular, ¿sí? Por eso también es que a la herencia se la habla como una relación de generalización, especialización. ¿Sí? ¿Algo así lo que vieron con la profe? ¿Con la profe Cintia? ¿Sí? ¿Está? Bueno, entonces ahora viene esto de, che, ¿qué hago con los atributos y qué hago con los comportamientos? Mire, si acá tiene un contenido, y acá tiene un contenido, y acá tiene un contenido, que sería la descripción de lo que lleva, bueno, sáquelo de los tres y póngalo solo acá, en la carga. Si acá tengo un peso, y acá tengo un peso, y acá tengo un peso, y, bueno, súbalo y escríbalo una vez. Ahora, ese peso lo puedo resolver de la misma forma para la caja, que para el packing, para el bidón. No, cada uno se resuelve de manera distinta. Bien, entonces tengo que dejarlo tanto en la clase de arriba como en la clase de abajo. Los atributos siempre suben. Los comportamientos suben y si lo puedo resolver por los atributos acá arriba, queda arriba y desaparece de abajo. Si una parte del comportamiento lo puedo implementar acá y otra parte lo puedo implementar acá, entonces queda tanto arriba como abajo. Ese es el criterio para subir o especializar, subir o bajar atributos y o mensajes, ¿sí? Los atributos suben siempre, los mensajes, si los puedo implementar arriba, quedan arriba. Y si no los puedo implementar arriba o los implemento una parte, entonces tienen que estar tanto en la clase base como en las clases hija. ¿Sí? Piensen que nosotros siempre heredamos de una clase base, que es object. ¿Sí? Nosotros siempre le decimos a object, che, object, mirá, quiero crear una subclase tuya que se llame carga tal. ¿Estamos? Entonces, siempre estamos heredando de una clase object. Por otro lado, tenemos el camión. El camión tendrá una patente, esto no lo dice el enunciado, o sea, lo podemos obviar, pero sí tiene un estado, sí tiene una carga máxima, y sí va a tener un conjunto de cargas que yo le suba en un momento determinado. Entonces, fíjense qué tengo acá. Una asociación. Tengo una asociación de cero a mucho, porque en algún momento el camión puede que no tenga ninguna carga y esté vacío, o en algún momento va a tener un conjunto de carga y esté en viaje. Profe, ¿sí? ¿Pero no sería solo una carga en total?
O sea, si la carga abarca No. tanto como caja, packing y bidón. Está bien, pero vos vas a tener varias cosas mezcladas. Vos podés tener en el acoplado, podés tener 10 packing, 20 bidones y 50 cajas sueltas. Y vos, el objetivo tuyo es subir todo eso al camión. ¿Está bien? Lo que está diciendo este modelo, así como lo ven, es que un camión puede tener un montón de cosas cargas, o sea, cualquier cosa que sea una carga. Perdón, Puede profe. tener. ¿Sí? Ah, no, ¿Cuál es la no. pregunta? Pues, siga. No, lo que quería decir, entonces, cargas, si bien tiene que ser de tipo carga, cualquier hijo, o sea, que sea, por ejemplo, un Sí, packing, puede estar dentro sí, de esa colección. sí, sí, sí. La idea es, cuando vos tenés herencia, la idea de la herencia es que vos tranquilamente, en cualquier lenguaje, en la mayoría de los lenguajes que soportan orientado a objetos, si vos tenés una referencia a la clase base, podés contener objetos de cualquiera de las clases hijas, o inclusive la misma clase base. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, yo en Perfecto. el camión voy a tener cosas mezcladas, sí, porque no lo lleno solamente de pallet o solamente de bidones. ¿Es una situación particular? Sí, también puede ser que solamente mando bidones de ácido, no sé. Bueno, listo, estará solamente lleno de bidones, pero no quiere decir que no lleve otras cosas, digamos, que no pueda llevar otra cosa. Entonces, en el camión puedo mezclar cualquier tipo de caja. Eso es lo que dice acá, eso es lo que modela este enunciado, ¿sí? Entonces, ¿de qué tipo de objeto será cargas? Una colección. Claro, es un objeto collection que me deje meter varios objetos de alguno de estos tres tipos dentro del camión. ¿Está bien? Y me dice, profe, ¿pero por qué no modelo una composición? Porque en realidad el camión, digamos, las cargas no son parte del camión. Si yo dijera, bueno, el camión tiene chasis y acoplado, bueno, podría hablar de una relación todo parte. Pero en realidad, el camión y las cargas es una asociación que se da cuando el camión se llena y se transporta. ¿Se entiende? Eso es lo que debería modelar mi software. Entonces, por ahí es difícil entender esto de las relaciones, cuándo es una agregación, cuándo no. Bueno, les habrá pasado a ustedes cuando han hecho el parcial, cuando le han pedido modele el diagrama de clase de esta situación, de este dominio. ¿Y qué le pongo? ¿Le pongo el rombo o no le pongo el rombo? ¿Le pongo solo una flecha? ¿Está? Ok, bien, vamos a programar. ¿Está? Ya lo analizamos, ya vimos que esto de la herencia, que las cosas comunes suben, que hay veces que suben y se quedan. Acá hay un mensaje raro. ¿Qué será ese mensaje? Si ¿Qué no será un sobrepasa la mensaje? carga máxima, ¿o no? No necesariamente, porque eso de que no sobrecarga la casa tiene que estar acá en el camión, digamos. ¿Qué será este? Ah, tendrá que ser un criterio de orden. Entonces, el mensaje es el menor igual. O sea, ahora, todas las cargas van a entender el mensaje menor igual. Entonces, voy a decir una carga menor igual a otra carga. De la misma forma que voy a decir, ¿el 3 es menor igual al 5? Sí. Bueno, acá yo voy a decir, che, mira, ¿esta carga es menor igual a esta otra? Sí o no. Entonces, vamos a tener un mecanismo para que las cargas entiendan el mensaje menor igual. Ya vamos a ver para qué sirve eso. Pero piensen que puedo tener, digamos, lo raro es que es un mensaje binario, ¿sí? Todos estos son unarios y este es un mensaje binario. Va a ser un mensaje binario, ¿está? Acá vamos a tener mensajes con palabra clave, qué sé yo, pero este va a ser un mensaje binario, ¿sí? Bueno. ¿Cómo lo ven para un parcial? A esto. ¿Bien? Complicadito. ¿Feo? ¿Se ve feo, Jeremy? Bueno,
vayan familiarizándose porque no estamos muy lejos de esto para un parcial. ¿Está bien? Al menos es entretenido, eso siempre. Al menos es entretenido. ¿El parcial va a ser de la onda del TPE? Más fácil. Ah, bien. Tiene que ser más acotado, más simple, más como esto. Profe, ¿también no debería heredar también de objeto? Sí, 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 porque camión también debería tener una flecha que herede de orden. Si todas las clases que no heredan de nadie, heredan de orden, sí es. Ah, me faltó decirle algo. Fíjense que siempre que se plantea una solución o un modelo objetos del problema de dominio en un diagrama de clase, ¿qué se arma entre las clases? Una jerarquía. Jerarquía, una jerarquía de clases, porque esta va a heredar de esta va a heredar de esta y esta termina heredando de otra. Si uno abriera un lenguaje de programación cualquiera, como Java, como el C#, como este mismo, y pudiera dibujar todas las clases que tiene adentro, terminaría haciendo un árbol donde la cabeza es object, digamos. Siempre cuando uno genera un modelo de objeto, implícitamente está generando una jerarquía de objetos, una jerarquía de clases. ¿Sí? Ok, vamos a programar. Vamos a ver si me levanta mi imagen. Launcher. No. ¿A dónde tengo? A ver. Acá. Bien. Vamos a levantar la imagen esta. Ok. Si no se me clava como el otro día. ¿La levanto o no la levanto? Profe, ¿no estará pasando lo que dijeron hoy que le pasó a algunos compañeros? Tiene que ir a settings, profe. Bueno, pero ahí vino. No, ahí vino. Sí, se ve que tarda su tiempito en reaccionar, pero puede ser también que si le pedís que abra tres, digamos, que lance tres instancias, ahí también puede ser que se clave. ¿Sí? Ok, bueno, ¿por dónde arrancamos? Creando el paquete. Bien, perfecto. Entonces, new packaging y le ponemos, esperen que saque esta pantalla, PPR 2K1 camiones. ¿Sí? Bien, de toda esta jerarquía, ¿cuál sería la primer clase que harían ustedes? El camión. Sí. ¿El camión o la carga? Yo haría la carga. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué el camión o la carga? Ustedes piensen que se programa, esto no está escrito en ningún libro, siempre se programa en orden inverso a cómo se plantea en la flecha. Si camión va a tener una colección de carga, es porque primero tiene que estar la carga. Entonces voy de acá para allá. Si bidón es un tipo de carga, primero tengo que estar la carga para decir que bidón va a ser un hijo de carga. Entonces va a ir en sentido contrario a lo que diga la flecha. Lo primero que deberíamos hacer es esta clase, esta simple carga, y vamos a dejar este método picando, pero al menos tenemos que programar eso. Entonces, vamos a hacer una clasecita carga. ¿Dónde está? Ahí. No. Quiero ahí. ¿Por qué me sale esto? Porque no tiene que crear en New Class. Sí, pero quiero que me muestre
me vuelve loco acá. Ahí. Estas pestañas, esta cosa que le han puesto ahora en esta versión, no tiene nada que ver con la anterior, entonces por ahí te pierde en las pantallas. Bien, entonces la primera que vamos a hacer es carga, que hereda de object. Entonces le decimos a object, che, quiero hacer una subclase tuya. Ven que desde la primer clase que hicimos el primer ejercicio, estamos heredando de object. O sea que estamos haciendo herencia. O sea que convalidamos esto que le acabo de decir, que siempre que programemos un modelo de objeto, vamos a estar programando una jerarquía de clases. ¿Está bien? ¿Qué atributos tiene la carga? Contenido. ¿Sí? Eso es todo. ¿Qué va a tener esto? Bueno, va a tener... ¿dónde estaba acá? Refactoring. No. Generar accesorios. Sí. Ok. A esta categoría de accessing le vamos a decir rename. Le vamos a poner categoría de acceso. ¿Sí? Vale. ¿Qué más? ¿Qué más deberíamos tener? Bien. Entonces, deberíamos tener... ¿alguno encontró cuál es el acceso rápido para que te haga el initialize? Creo que no tiene en esta versión. En esta versión puede ser que no la tenga, ¿no? Bueno. No, creo que pones directamente agregar protocolo y ahí pones initialize. Y... A ver. Ah, que lo elijas de acá. Sí, del listado. Ahí. New protocol. Y acá ponemos initialization. Ahí está. Pero no me sugiere el comportamiento tampoco, ¿no? No. No. Bueno, no importa. El método se llama initialize. Y lo vamos a hacer nosotros. Inicialización. Ahí está. Bien, y el método que vamos a hacer es el initialize. Ahí está. Bueno, ¿qué vamos a decir? Que el contenido inicialmente va a ser una descripción que diga sin definir. ¿Sí? ¿Qué otra cosa dice que tenemos que tener acá? Tengo el initialize, dice que tengo que tener un peso y dice que tengo que tener un asString. Bueno, vamos a poner otro paquete, otro protocolo que diga protocolo de control. Y acá vamos a poner un peso. ¿Qué haría este método? Sumar. Sí, tendría que pasar la responsabilidad a cada una de las subclases porque. Claro. Digamos, porque, cada una lo hace por separado. Se claro, distinto. Cada uno tiene una implementación diferente, ¿no es cierto? Y a nivel de esta clase, yo no tengo ningún atributo porque solamente tengo el contenido, la descripción de lo que lleva. Pero no tengo ningún atributo para resolver. ¿Cómo se calcula la carga? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Permite determinar el peso de la carga. ¿Sí? Eso es lo que vamos a decir. Si yo no pongo nada acá y pongo control S, ¿qué devuelve ese método? Se devuelve así. Nil. Se devuelve a sí mismo. No devuelve nil. Se devuelve a sí mismo. O sea, vos le pasas un mensaje a la carga y le decís, dame tu peso, y el tipo te devuelve una referencia a él mismo. ¿Está? Esa es una manera de hacerlo. Dejarlo sin comportamiento porque a este nivel de abstracción no puede resolver nada. Otra forma, otro mecanismo, es decirle,
Sí, mira, self, subclass, responsibility. ¿Qué hace eso? Eso va a hacer que si a una carga le dicen, che, carga, dame el peso, los métodos se escriben con minúsculas. Sí, Abril. Sí. Y con camel case. ¿Sí? La primera letra de cada palabra debería ser mayúscula. Si yo hago eso, ¿qué va a pasar? Que esta clase, si yo a un objeto carga, le digo, che, carga, dame tu peso, me va a devolver, en vez de devolverse a sí misma, se va a devolver un error. Que me va a decir, che, mirá, esta no es responsabilidad mía, esta es responsabilidad de mis subclases. Y está bien que así sea. Está bien que así sea. ¿Está? Esto cuando no puedo generalizar nada en común de lo que tienen las clases hijas. ¿Sí? Si no puedo generalizar nada en común, entonces, listo, subclass, responsibility o nada. O como lo puse recién, cualquiera de las dos formas está bien. Sino que la diferencia grande está en que si en el playground yo me equivoco y creo una carga, por este camino me va a tirar un error. Por el otro camino no va a hacer nada. Me va a devolver una referencia a él mismo. ¿Sí? Y fíjense que el peso, al tener subclass responsibility, acá me lo marca con una letrita A y me lo pone en cursiva. Eso quiere decir que el peso, este es un comportamiento abstracto, o sea, que no tiene comportamiento, ¿sí? Es un mensaje que no tiene comportamiento, eso me está diciendo el faro con ese simbolito. Profe, okay. ¿Es necesario ponerla? ¿Poner este self subclass responsibility? No. Si es necesario poner la clase peso. El método. Si es necesario poner el mensaje peso. Esa es una buena pregunta. ¿Por qué está el mensaje en esta clase si no lo puede resolver? Y está en esta clase porque tu modelo, nosotros dijimos, todo lo que es común sube. ¿Sí? Y voy a decir, bueno, pero si arriba no puedo hacer nada, ¿para qué lo dejo? Bueno, hay lenguajes como este que es totalmente transparente, tenerlo o no tenerlo no cambia en absolutamente nada. Pero hay lenguajes tipados como el Java, como el C#, donde es necesario que esté arriba para que vos puedas dejar ese comportamiento ahí arriba y sobreescribirlo abajo, redefinirlo abajo con una implementación particular. Sí, hay otro lenguaje que eso es obligatorio. Acá podría ni siquiera tenerlo la clase base. Pero como nosotros vamos a programar este modelo de objetos, vamos a tratar de dejar el modelo lo más parecido posible en Smalltalk. ¿Sí? Pero podría no estar y aún así va a funcionar todo lo que vamos a ver después. ¿Sí? Estamos más que nada tratando de minimizar el gap semántico entre la programación y el modelo de clases. Claro, ¿sí? Eso es lo teórico. Claro, claro. ¿Está bien? Pero podría no estar, y como arriba no hace nada, podría no estar, pero acostúmbrense a que está, porque seguramente no van a programar en un lenguaje como este, pero sí van a programar en Python, sí van a programar en cualquier lenguaje de scripting, y seguramente les va a pedir que ese método esté arriba. Y abajo también. ¿Sí? Ok. ¿Y qué más nos pide? Nos pide el as string. O sea que acá en la categoría de control podemos hacer un as string. ¿Qué dirá el as string? El as string dirá, no sé, podemos devolver una cadena que diga la carga es de, y acá concatenar con
contenido. Si por esa casualidad me ponen un número, me ponen cualquier otra cosa, para que esto funcione siempre, le podemos decir, che, dame las string de eso. Si eso es una cadena, va a devolver una cadena. Si eso era cualquier cosa que no sea una cadena, me va a devolver una cadena de esa cosa. ¿Tá? De esa manera nos independizamos de qué es la cosa. ¿Tá? Bien, esa sería una clasecita común y corriente que no nos puede llevar en un parcial más de 5 minutos, 10 minutos hacerlo. ¿Tá? Una vez que tengo las cargas, puedo bajar acá. A caja, a packing, a bidón. ¿Sí? ¿Sí? No sé quién levantó la mano. Capaz que se levantó sin querer. Ah, profe, yo le quería decir, en el add string, ¿no haría falta también poner el peso? ¿No? Bueno, y no solamente el contenido. Bien, el tema es que el peso, el add string te debería devolver, siempre el objetivo de un add string es devolverte la representación en cadena del estado del objeto. ¿Sí? El peso no forma parte del estado, porque forma parte de los comportamientos, ¿sí? Forma parte de lo que entiende el... de lo que entiende, digamos, de lo que sabe hacer, pero no de su estado. Entonces, acá debería ir. Pero no quiere decir que yo pueda decir la carga es de con un peso de... ¿Y cómo llamaría al peso acá? Subclass. Ah, ¿cómo diría yo, che, el peso? ¿El peso? Ajá. Lo escuché muy bajito, pero ¿dijiste esto? Sí, tenía el micro en otra parte. Bien. ¿El self no se estaría llamando a sí misma? ¡Ay, qué momento! ¡Qué momento! ¿Y qué va a pasar? Lo dejemos ahí. Porque lo pidieron ustedes. Tengo que decir el nombre de la clase. Pero... Ah, no, pero son tres después. Claro, vos ¿cómo sabes? Digamos, la carga, ¿cómo sabe cuál es? ¿No sabe? Se va a mandar un mensaje a sí mismo. ¿Y qué va a hacer si él no sabe hacer nada? O sea, no, ¿eso no da un error cuando llamas al peso? No sé. Error por lo de self subclass responsibility, ¿o no? Bueno, mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. A esto lo vamos a poner entre comillas, porque esto me lo pidieron ustedes. Entonces, lo vamos a poner entre comillas ahí. ¿Sí? Y vamos a dejar solamente eso. Eso va a quedar como un comentario. Después que completemos la jerarquía, vamos a ver de ponerlo y de hacer andar el playground. Y si funciona, es porque ustedes mismos van a concluir en cómo funciona esto. O sea, la idea es que ustedes mismos terminen entendiendo qué pasa por detrás. ¿Está? Por ahora, me quedo solo con eso. Hagamos una clase hija. Hagamos una clase hija de carga. Una clase hija de carga. ¿Qué tendríamos que poner acá? Carga. Ajá. Carga. Bueno. Carga. Y acá le llamemos, no sé, caja. La más simple. Caja. ¿Qué atributo tiene? El peso. Profe, ¿lo está creando dentro del paquete? No. No, lo crea afuera. ¿A dónde me lo habrá llevado? Ah, mira, me hizo un paquete por defecto. A ver. Bueno, no, lo que pasa es que ya lo va a tener. Vamos a poner, a ver si me deja hacer esto. Profe, si le hace clic derecho a carga y pone crear clase, le crea dentro del paquete directamente.
Claro, si le hago clic derecho acá y acá le digo crear clase. No, 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 en donde dice carga, ahí. Claro. Si hago acá y acá le digo New Class. New Class. Lo tiene acá. Lo tiene acá. En la, digamos, en la versión profe, anterior, vos te. ¿Sí? Pero, ¿por qué pasa el error ese que dice que tiene que ser should be implemented? Tipo, ¿por qué pasa eso? ¿En dónde, che? Disculpa que no te seguí. Ah, es que borraste la clase caja, pero cuando la habías creado y la habías puesto como herencia la carga, después aparecía como en la segunda. Ay, claro, es porque, claro, sí, sí, es por eso. ¿Tá? Eso pasa por el peso, ¿no? Sí, eso pasa porque, sí, eso pasa porque te está avisando de que si vas a heredar de alguien y allá hay un método que dice que es responsabilidad tuya, entonces lo deberías implementar. Ah, o sea, no, ¿tá? Es tipo algo que vamos a resolver después, no es como un error, algo raro. Claro, porque en realidad como esto es dinámico y se resuelve en tiempo de evaluación de expresiones, es decir, cuando los objetos están pasándose mensajes, no en tiempo de compilación, porque encima inclusive acá no tenemos tiempo de compilación, porque estamos modificando la estructura de los objetos que viven acá adentro, es un poco raro. A ver si le hago así, ¿ven? Ahí está, y me la debe haber sacado del paquete de arriba. Y este paquete no tiene más nada. Entonces, este paquete le hacemos remo. Ahí está. Y acá, PPR, volvemos acá. Y ahí tenemos, ¿ve? Que caja, ahí está, caja, hereda y está en ese paquete. ¿Sí? Esto es lo que vos me decís. Que debería implementar debería ser implementado algo, ¿sí? ¿Puede volver a repetir cómo hizo eso? ¿Cómo hice para corregir esto? Claro, ¿cómo para heredar? ¿Se dice la caja? Sí, heredar. Ah, heredar. Sí. Bueno, ¿qué hice? Me paré en el paquete, ¿sí? Y, bueno, acá no me marca el paquete, por eso está más piola hacerle como me dijeron ustedes de acá, new class. Entonces, directamente acá ya me copié el paquete, ¿sí? Y lo que hice es que, en vez de heredar de object, quiero heredar de carga. Y en vez de llamarse my class, que se llame bidón. ¿Sí? ¿Y qué atributos tenga? Bueno, la capacidad, la densidad y algo más, no. Capacidad y densidad creo que era. Solo eso, profe, sí. Solo eso. Ok, listo. Entonces le ponemos OK y ven, acá me agregó otra clase que ahora va a ser hija también de carga. ¿Está? Sí, vamos por la caja, tiene peso. ¿Qué debería tener esto? Y bueno, debería tener los accesorios, que son esos dos. Fíjense que acá me puso accessing, o sea, como método de acceso me generó un peso. Pero yo quiero, miren, desapareció. Y este lo vamos a sacar. Miren, ¿ve que desapareció el mensaje? ¿Por qué? Porque lo que me estaba pidiendo es, che, mira, vos estás heredando de una clase donde hay un comportamiento que está indicado como abstracto. Eso quiere decir que la implementación va a estar a tu cargo. Si vos sos hijo de, entonces vos te haces cargo de que tenga implementado tal comportamiento. ¿Sí? Entonces, si caja no tenía, o sea, yo le dije, dame los métodos de acceso. Y para no pisarme, para no generármelo pisando, para no repetir
el comportamiento que esperaba que yo tenga, porque esperaba que yo tenga el comportamiento peso, me generó un peso 1 como mensaje de acceso. Y peso 2 puntos como mensaje de modificación. ¿Sí? Entonces yo agarré, borré 1 y le dije, no, créame el peso. Y fíjense que se da cuenta de que estoy heredando de una clase donde sí está el peso. Entonces, ¿qué te dice ahí? Que este va a ser uno de los métodos sobrescritos. ¿Sí? Si yo pico ahí, me lleva a la implementación del peso que está en la subclase, en la superclase, ¿sí? O en la clase donde esté heredando. ¿Está bien? Entonces, ¿a qué se va a limitar el comportamiento peso de una caja? ¿Qué tiene que hacer? Calcular el peso. ¿Pero cómo? En recibir un valor peso. No, simplemente devolver su peso. Porque las cajas, lo único que conocen es su peso. Entonces, si a una caja le digo, che, caja, calculé el peso, ¿qué va a hacer la caja? Y te devuelve el peso, porque es el único atributo que tiene. ¿Sí? Es simplemente eso. O sea, todo su comportamiento se va a reducir en devuélveme el peso. Entonces, este mensaje podría ser de acceso. Podría ser de acceso. O podría ser un mensaje de control también. Porque en realidad es un mensaje, o sea, en realidad, este también va a tener un mensaje de control. New protocol. ¿Sí? Y este mensaje lo podría mandar, ¿ven? Acá, al control. Entonces que quede no como un mensaje de acceso, sino como uno de control. Pero, profe, es de acceso y es de control. Bueno, sí, en algún paquete, en alguna categoría de mensaje lo tengo que poner. ¿Sí? Entonces, como acceso quedaría solamente la modificación, porque con este ya resuelvo cómo se calcula el peso y cómo se obtiene el peso también, que es lo mismo, ¿sí? ¿Y qué otro mensaje debería tener acá? El asString. ¿Sí? ¿Y acá qué tendría que devolver? ¿Qué tendríamos que devolver acá? El peso del objeto de la caja es, y la descripción también. Claro, o sea, ¿qué forma el estado de una caja? Su peso más... Y su contenido. Claro, su contenido. Y como el contenido ya lo tengo escrito, o sea, el contenido es común y lo tengo en una clase superior... Quiere decir que el contenido yo lo tengo por herencia. ¿Cómo puedo decir quiero ejecutar algo que me devuelva el contenido? ¿Con el super? Ajá. Entonces, ¿super qué? Hace string. Ajá. También le podría haber dicho super contenido. ¿Sí? Sí. ¿Y si escribo solo contenido? ¿Y si escribo solo contenido? Porque también me lo toma de esa forma. ¿Y qué quiere decir? ¿Que los atributos se heredan? Claro. Claro. En este tipo de lenguaje puro, yo heredo todo. Heredo atributos y heredo comportamiento. ¿Está? En otros lenguajes, uno hereda lo que es visible. No siempre todo es visible. Acá, tranquilamente, lo tengo por herencia. Pero lo lógico es decir, mira,
si a mí me piden el ace string, yo voy a devolver el ace string de arriba concatenado con los atributos propios míos. Entonces, por ejemplo, le podré decir, arriba decía, la carga tiene un contenido de, con un peso, y acá le haríamos algo así. Fíjense, es loco esto, ¿no? Pero este peso no es el método que estoy sobreescribiendo, ni es el método queredo. ¿Qué es ese peso? El accesorio. Es el que está en control. No. ¿Qué es? ¿El padre? No. ¿Un atributo? Ahí está. El atributo mío, o sea, es mi atributo, es mi objeto que yo tengo como atributo. O sea, toda caja conoce su peso. Entonces, ese peso no puede ser otra cosa que un objeto. ¿Por qué? Porque a la derecha tengo un mensaje. Entonces, no podría ser mensaje, porque sintácticamente no andaría. ¿Está bien? Y qué sé yo, si quieren pueden ponerle acá que pongamos kilogramos. Sí, diga. Bien, el super es una referencia como self que representan o al propio objeto, en el caso de self, el propio objeto que recibe el mensaje, o representan el objeto del cual estoy heredando. ¿Sí? El super es un objeto que me permite acceder a todo el comportamiento y los atributos, en realidad al comportamiento de lo que tengo por herencia, de lo que tengo heredado. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo hubiese puesto self, ¿qué hubiese pasado? Se hubiera llamado a la misma función de forma recursiva. Ya. Exacto, hubiese caído en algo recursivo y eso de vuelta me va a volver a comer la memoria. Porque a la caja le digo, che, caja, hace string. Y la caja dice, ah, me tengo que hacer ese string. Y cuando hace ese string, dice, ah, no, me tengo que hacer ese string. Y ahí caí en una recursión que no tiene fin. Entonces, el super me sirve para decir, no, mira, yo no quiero la de acá, la mía, quiero la que heredo. Y a eso le voy a sumar este pedacito de cadena. Pero lo que yo tengo por herencia no lo tengo que volver a escribir. Si yo vengo acá y pongo super contenido as string, estoy haciendo lo mismo que lo que tengo arriba. Y justamente la herencia viene programáticamente a representar una reutilización de código. ¿Está bien? O sea, no escriba dos veces lo mismo. Lo que es común, súbalo, escríbalo una vez y después llámelo las veces que sea. Pero no lo escriba dos veces. No repita código. Reutilice código. ¿Está bien? Para eso sirve la herencia en términos de programación. Y todo esto, como dice ahí Bianca, lo podemos retornar. Todo esto lo podemos retornar. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra cosa piola tiene esto de la herencia? Que si el día de mañana yo vengo y digo, ah, mira, pero en la clase carga yo voy a cambiar el as string y ahora le voy a agregar esto, que ya vamos a ver si me genera problema o no, esta otra clase caja ni se va a enterar de ese cambio, ni tampoco tiene por qué enterarse. Arriba va a cambiar las veces que sea y yo como caja voy a decir, bueno, mira, yo la representación de mi estado es lo que dice el as string que tengo por ser una carga, por ser hija de carga,
más lo propio mío. Si arriba cambia, y bueno, será problema de arriba. Yo siempre voy a mostrar lo que me diga el comportamiento as string que tengo por ser una carga, más lo que yo quiero. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo a ver, che, ¿en dónde te sale eso, Bianca? No, Sol, lo leí, estaba, me quedé con el mensaje de arriba. Cuando guardaste qué, y está en control, porque te dice clasificación inconsistente de método, y la clasificación de los métodos tiene que ver con los paquetes, o sea, si arriba está en control, abajo también lo dejo en control. No sabía que... ¿Pero te da un warning? ¿Te da un warning o te da un error? Puede ser. Ah, bueno, pero eso es porque el sugerido, el as string, forma parte de las conversiones, porque vos viste que a cualquier cosa le decía as string y se convierte en una cadena. Entonces, debería... Si nosotros siguiésemos las convenciones de la comunidad Smalltalk, deberíamos decir que eso estaría, el as string debería estar siempre en una categoría de conversión. Porque el as string es lo que me permite convertirme en una cadena, a lo que sea. Pero te va a tirar en muchas ocasiones, te va a tirar esos mensajes así de... Pero son warnings, no son errores. Bien. Entonces, ¿qué más tiene una caja? Veamos acá qué más tiene una caja. Y tiene el peso, tiene las strings. Ah, importantísimo. Esto también tiene un initialize. Entonces tendré en caja un protocolo de inicialización. Y acá también tendré un initialize. Y acá el super toma un sentido mucho más interesante. ¿Por qué? Porque dice, mira, cuando yo inicialice una caja, lo primero que tenés que hacer es inicializar por ser una carga. Es decir, yo no debería nunca tener una caja que no fuese caja. Perdón, una caja que no fuese carga, porque esta relación que estamos modelando acá está diciendo que toda caja es una carga. Entonces, cuando yo inicialice una caja, primero debería inicializarse por ser una carga. Entonces, recomendación, esta línea debería estar siempre en el initialize. ¿Por qué? Porque antes de inicializarme como una caja, yo debería inicializarme por ser una carga. ¿Está bien? Y después sí, le digo, che, mirá, no sé, si quiero, puedo decirle el peso vale cero. ¿Está? Entonces, yo podría tener el initialize así. ¿Y qué me va a garantizar eso? Que, digamos, yo puedo crear cualquier objeto y se va a inicializar correctamente de acuerdo al tipo que sea. ¿Sí? Porque carga puede heredar de paquete, y paquete puede heredar de entregable, y entregable puede heredar de enviable. No sé. Y bueno, y si yo estoy creando una caja, debería inicializar toda la jerarquía, siempre. O sea, yo en la relación esta de herencia estoy diciendo toda caja es una carga. Entonces, inicializar una caja también implica inicializar una carga. También debería implicar. ¿Qué pasa si no lo pongo?
¿Qué pasa si no ponemos eso? No. No necesariamente. Tenía definido el contenido. Claro, que el contenido me va a quedar en nil. Eso va a pasar, que el contenido de la carga no se va a inicializar. Entonces, puede ser que en alguna parte de tu programa, cuando tu modelo de dominio sean 400 clases, vos digas, che, mira, creé un objeto de esta y me tira un error cuando hago un cálculo. Y claro, porque no se inicializó correctamente nunca. Entonces vale nil, y cuando otro objeto le pasó el mensaje y tal y tal y tal, llegó a un nil y se rompió. Entonces, esta línea debería ser sugerida siempre como primer línea de todo initialize. ¿Sí? Ok, ¿y qué estamos haciendo ahí en ese initialize? Estamos especializando de nuevo. Estamos diciendo, che, la inicialización de este objeto va a ser la inicialización de lo que es por ser una carga más el peso cero. Es lo mismo que decir, che, mira, el asString de este objeto va a ser el asString que tiene por ser una carga más el, más la cadena propia del peso porque forma parte de su estado propio. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos sobreescribiendo un método que le damos. ¿Para qué? Para especializarlo. ¿Sí? Estamos diciendo, el comportamiento este va a ser como el que tengo, más algo particular. ¿Se acuerdan de que arrancamos la clase diciendo que la herencia me deja modelar generalización, especialización de comportamiento? ¿Tá? Bueno, eso es lo que estamos haciendo ahí. ¿Tá? Bueno, ¿cómo venimos de tiempo? ¿Cómo venimos? ¿Estamos cansados? ¿Cómo están ustedes? Mucha información bien, junta. Profe. Hasta ahora vamos bien. ¿Sí? Bueno, ¿qué nos faltaría? A ver, completemos el bidón. El bidón va a ser similar, sino que va a tener otra cosa distinta. Vamos de vuelta. Generame los accesores. ¿Sí? Para todo eso. Perfecto. Ahora, generame un comportamiento de inicialización. Perfecto. Acá poneme el initialize y acá de vuelta super initialize y acá inicializamos lo propio de un bidón que sería la capacidad y la densidad. Y la densidad. Perfecto. Listo. Inicializamos eso. Y ya lo tenemos. Ya tenemos el accessing que le podemos renombrar y podemos ponerle acceso, perdón. Y vamos con uno de control. Y vamos con el peso. ¿Sí? ¿Qué haría este? Ah, mirá, qué piola. Le han puesto, Guadalupe, le han puesto también un shortcut para identar el código. Ah, mirá qué piolita. No lo sabía. ¿Cómo? Che, bidón, dame el peso. ¿Qué tiene que hacer? La capacidad por la densidad. Ahora sí. Capacidad por densidad. Y eso es lo que vamos a devolver. ¿Sí? Fíjense que desaparece el warming ese que me dice usted debería tener un comportamiento redefinido. Acá está. Ven que aparece la flechita, eso quiere decir que estamos sobreescribiendo un método.
y este simplemente, el otro devolvía un atributo, este devuelve un producto de sus atributos. De esa manera resuelve el peso. Y el otro mensaje de control que vamos a tener es el asString. Bueno, fíjense, me quiero parar en esto. Fíjense, esto, ¿qué está haciendo acá? ¿Está especializando o está redefiniendo? Claro, lo redefine literalmente, porque dice, mira, yo no sé lo que hace arriba. Acá se hace así. Listo, punto. No reutiliza, digamos, no especializa nada. Sí, directamente define una manera distinta de hacer. ¿Está? O sea, ustedes siempre tienen que saber que uno sobreescribe un método por dos motivos. O porque lo quiere especializar o porque lo quiere redefinir. ¿Sí? Porque le quiere dar una implementación distinta. Entonces, ahí queda. En esta misma categoría vamos a poner el asString. Y acá de vuelta, el asString de este va a ser igual al asString del de arriba. Concatenado con... Profe, no con el peso. Acabo de borrar el... Creo que el código del cálculo de peso y lo está sobreescribiendo. No me diga. Bueno, esto está tan piola que si vos pisás una plantillita que ya hiciste control S, o sea que acá existe el peso, no te borra el peso, te genera uno nuevo. Esto cada vez que pongo control S, mira, de hecho, pongo control S y ya se generó, pero no perdí el viejo. ¿Ves? Entonces, si tu intención es renombrar un método, tenés que hacerlo desde rename en vez de volver a escribir. Sí, y si no, te va a generar dos métodos y tenés que borrar vos uno. Sí, me pasó y no entendí otra vez. Claro. Me pasó y no entendí que estaba ocurriendo. Está perfecto. Bien, entonces acá le vamos a concatenar. En este caso es la capacidad y le vamos a concatenar con la capacidad, qué sé yo, por ejemplo, podemos ponerle litros y la densidad, bueno, ¿qué se mide la densidad? Pregunta de física. Metros cúbicos es volumen, Jeremy. Centímetro por metro cúbico o algo así era. Claro, o sea, piensen que si estoy multiplicando, sí, esto podría ser esto podría ser kilogramo por centímetro cúbico o por litro. ¿Sí? Porque si a eso lo multiplico por capacidad, o sea, por litros, se cancelan y me quedan kilos. ¿Está bien? Da igual en qué se mide, no vamos a poner a jugar con eso. Pero ustedes, como son ingenieros igual que yo, tienen que saber que las unidades de medida salen de la misma multiplicación. Densidad. Bien. Como esto van a ser numéricos, estaría piola decirle también asString. Y a este también. Ahí. No, delimiter nada. ¿Sí? Entonces, devolvemos todo esa cadena. ¿Está? ¿Qué hacemos acá? Especializamos el comportamiento que tengo heredado y le agrego algo más. Le sumo algo más. Estoy incorporando más cosas a algo que ya tengo. Especializo. ¿Sí? Ok. Bien.
Initialize lo tengo. La otra sería muy similar, ¿no es cierto? El packing sería prácticamente lo mismo, ¿sí? Me interesaría que nos, en estos 15 minutitos que nos quedan, ¿hasta qué hora tenemos? Hasta la 1, ¿no? 1 y 5, 1 y cuarto. Bueno, me gustaría que en esta partecita, ya como lo de herencia lo vimos, la sobreescritura, el as string, el initialize, el super, como eso ya lo vimos, me gustaría aprovechar esta partecita de la clase para ver esto de las colecciones. Entonces, vamos a crear otra clase que venga de object y que se llame camión. El camión dice que tenía una patente, según el modelo ese, dice que tiene una patente, tiene un estado, tiene una capacidad máxima. ¿Y qué más tenía? Las cargas. ¿Cargas? Y una colección de cargas. Perfecto. Ahí. ¿Sí? Entonces, este también tendrá modificadores de acceso. Fíjense que voy a decir que la patente, el estado, la capacidad máxima, todo eso va a tener modificador de acceso. Ahora, la colección de cargas va a ser una responsabilidad de esta clase. Debería ser una responsabilidad de esta clase. O sea, mantener esa colección debería ser a través de atributos, a través de comportamientos propios de esta clase. Entonces, a esto le vamos a decir rename. Esto es acceso. ¿Está? Y vamos a hacer la inicialización para ver qué loco que hay de nuevo ahí. Y vamos a poner un initialize. Bueno, ¿cómo inicializaríamos los atributos de esta clase? Patente. Sin definir. ¿Qué otra cosa tiene? Capacidad máxima. Cero. La capacidad máxima no sería entero. Sí, sería un cero. ¿Sí? Y el estado, ¿en qué estado estará inicialmente cuando crea un camión? Vacío. Sí, o listo para salir. O no sé cuál es el primer estado que figura ahí. Listo para cargar, creo que era. O listo para cargar. Estar disponible para la carga. O bueno, disponible. Vamos a decir que si es cero. ¿Sí? Si es un camión nuevo, le vamos a decir que está en estado disponible. ¿Y las cargas? ¿A qué va a ser igual? Carga. Puede ser set o bag. Bien. Acá. Si yo digo carga new, estaría diciendo que mi atributo carga va a ser un objeto carga. Y yo tengo que modelar, según esta relación, que sea una colección de cargas. Entonces, tengo que buscar alguna clase que modele colecciones. Ustedes seguramente han visto bags, han visto set, vimos en teoría. Set, han visto order collection. No llegamos, vimos solamente bag y set. Bien, vieron bag y set. Bueno, en las colecciones hay como una clasificación así general que depende de si necesito que los objetos estén repetidos o no dentro de la colección y si los objetos tienen algún orden o no. Dependiendo de eso, tengo una familia de clases que se prestan más para una cosa, para otra.
El bag en general es una colección de objetos que, como la palabra lo dice, es una bolsa. Pueden estar repetidos y pueden estar en cualquier orden. No me interesa si están repetidos, no me interesa el orden. Si es así, entonces acá le pongo un bag. ¿Sí? Bag new. ¿Sí? Si por esas casualidades yo quiero insertar en un orden determinado y después cuando visito las cargas las quiero ver en el mismo orden en el que las inserté, y podría hablar de un ordered collection new. Ahí, digamos, si pongo primero una carga y después la otra, cuando las vaya a recorrer voy a obtener primero la primera que puse y segundo la segunda que puse, como si fuera un arreglo, ¿sí? Si pongo un set, lo que me va a interesar es que no estén repetidas dos cargas iguales. Como acá voy a cargar cajas de cosas, puede ser que cargue 10 veces cajas sueltas de lo mismo, ¿tá? Así que mucho que estén repetidas o no, no me sirve. Si tuviese un código de barra, por ejemplo, o si tuviese algún identificador único de cada bulto, de cada carga, bueno, ya estaríamos hablando de otra cosa. Pero en principio esto podría ser así. Un bag no, eso es un error. Un bag. ¿Está? Ok, eso es fundamental para esa línea en la que construye esta relación. Siempre un camión va a tener una colección de esto y la relación es a cero a mucho, porque si yo les pregunto ahora, ¿cuántas cargas tengo en ese momento? ¿Cuántas cargas tengo? Cero. Claro, tengo un objeto, contenedor de cargas, pero no tengo ninguna adentro. ¿Está? Ok. ¿Qué comportamientos mínimos de control debería tener toda colección contenedora de objetos de otra? Agregar y quitar. Exacto. O sea que yo voy a tener un agregar. ¿Cómo se va a llamar acá el agregar en este dominio de problema? Subir carga. Subir carga. Claro. Acá voy a decir que va a subir o va a bajar una carga. ¿Está bien? Y a ver, vamos a hacerlo en orden. Este ya lo hicimos. Cantidad de carga. ¿Cómo haríamos un comportamiento que me diga el total de cargas que tiene en todo momento? Con el size. Ajá. Cantidad de cargas. Entonces acá tendría que devolver algo así como, bueno, ahí. Tendría que devolver, ¿qué cosa? Cargas. ¿Cómo escribo? Ajá. Cargas size. ¿Sí? Y usted me dice, ¿pero qué está haciendo ahí, profe? Y estoy delegando responsabilidad. ¿Qué responsabilidad, profe? Y yo como camión no tengo ni idea cuántas cargas tengo. ¿Quién es el objeto que se encarga de contener otros objetos? La colección. La colección de cargas. ¿Está bien? Entonces, la colección de cargas sabrá cómo se agrega uno, cómo se quita uno, cómo se busca uno, cómo saber cuántos tengo, cómo saber si existe o no, cómo hacer para borrar todo un conjunto, cómo hacer para agregar un subconjunto. Toda la problemática que es común, que siempre nos chocamos cuando tenemos que programar con una colección de cosas, todo eso es responsabilidad de la propia clase. Alguno de ustedes se podría haber tentado a definir un atributo, a un conteo, a hacer un ciclo, a contar todas las cargas que tengo y devolver un contador. No, eso no es responsabilidad de un camión. El camión tiene que saber si pasa la carga máxima o no, si está listo para salir o no, si está. Eso es, estas son las responsabilidades de un camión. Saber cuál es su peso en todo momento, esas son las responsabilidades de un camión, pero no cómo se guarda ni cómo saber cuántas cargas tengo en un momento dado. ¿Está? Entonces, vamos por el mensaje más simple.
Vamos por otro. Subir. Subir. ¿Sabes cómo se llama? Subir carga. Este, ¿de qué tipo es este mensaje? Unario, binario, de palabra clave. Va a ser de palabra. Binario. Acuérdense, Franco, está bien tu duda, digamos. Acuérdense que binario siempre lo vamos a asociar con las operaciones, con los operadores. Menor, mayor, igual, distinto. Esos son generalmente los métodos binarios. Esto va a necesitar que sea de palabra clave para que pueda recibir un colaborador que sería una carga. Porque yo le voy a decir al camión, che camión, subime esta carga. ¿Sí? Entonces el camión va a tener que responder. Ahora, para poder subir una carga, el camión puede decir simplemente, bueno, che, mirá, carga, ahí tenés, toma una más. ¿Sí? Eso es lo que haríamos en un 90% de los casos de los ejemplos que nosotros vayamos a programar. Pero en este caso, digamos, ¿qué estoy diciéndole ahí? Mirá, colección, vos que sabés cómo se guardan los objetos, guárdame este que me dieron. Le delega. Ahora, ¿yo puedo subir siempre una carga? No, porque tiene una capacidad máxima. Bien, y porque tengo que estar en algún estado, ¿no? O sea, si es, digamos, si mi estado, ¿cómo dice el enunciado? Por acá dice subir una carga, donde la carga puede ser cualquiera de las tres cosas. Considerar que no se puede saturar el camión con más del peso de la carga máxima. Y es en el de abajo. Cada camión puede estar disponible. O sea, si está disponible, va a poder subir carga. En cualquier otro estado no va a poder subir carga. ¿No es cierto? Entonces podríamos decir, si el estado es disponible, ¿dónde tengo los paréntesis? Si el estado es disponible, si es así, si es así, entonces vamos a preguntar, vamos a chequear que no me pase de la capacidad máxima. ¿Cómo podríamos hacer para decir, che, no tengo que superar la capacidad máxima? Y habría que sumar todos los pesos que están adentro de la colección. Bien, y a eso agregarle el peso de la carga que estoy queriendo subir, y todo eso tiene que ser menor o igual a la capacidad máxima, ¿no es cierto? Claro, sí. O sea que yo necesito que el camión en todo momento sepa cuál es su peso actual, cuál es su peso. Por ende, para poder hacer este comportamiento, voy a necesitar otro antes, que es un peso, que el camión también va a entender el mensaje peso. Sí, acá vamos a declarar una variable total, y acá es donde el camión, su responsabilidad va a ser, che, recorrer toda la colección de cargas e ir acumulando todos los pesos de todas las cargas que tiene la colección. ¿Cómo podríamos hacer eso?
¿qué mensaje entienden las colecciones que me pueden servir para hacer eso? Acá vamos a poner total igual a cero. Si te estoy hablando en chino básico, díganme, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que el camión sepa cuál es su peso? Uno de ustedes me dijo que tiene que sumar todos los pesos de las cargas que contiene. Bien, ¿cómo hago eso? Bueno, no solo que voy perdiendo soldaditos a esta hora, sino que se me van silenciando. No lo delego, o sea, sí lo delego a la colección, pero ¿qué mensaje le puedo pasar a la colección? Sí, pero ¿qué le puedo decir a la colección? Che, colección, mira, quiero que dar una vuelta por cada una de las cargas que vos tenés contenidas y acumular el peso. Ajá, me suena un ciclo de acá a la China. ¿Y cómo podemos iterar sobre una colección? ¿Qué mensajes entienden las colecciones? Todas las colecciones lo entienden, que te deja hacer un bloque por cada elemento que tiene contenida la colección. ¿No lo vieron? No lo vimos, creo. Creo que no, profe. Yo, a ver, para el TP, algo de do y un select. Ah, ¿y qué es lo que? ¿Un do, hijo? Ah, a ver. Carga. Do. Este sí. Lo vieron. El do, bueno, es el mecanismo que yo tengo para evaluar n veces un bloque, tantas veces como elementos tenga en la colección. Entonces, el do recibe un parámetro, y va a evaluar tantas veces como elementos tenga la colección. Y por cada vez que evalúe el bloque, le va a dar al propio bloque una variable que va a ser el objeto que está visitando. Entonces, se va a parar en la primera carga y al bloque lo va a evaluar con un colaborador que va a ser X, el objeto que estoy visitando ahí. Después, se para en el siguiente y el objeto siguiente se lo pasa como colaborador al bloque. Entonces, acá yo puedo decir que el total va a ser dos puntos igual a total más ¿qué cosa? ¿Cómo le digo al mensaje que estoy visitando ahora, che, al objeto que estoy visitando ahora, che, dame tu peso? ¿Cargas peso? ¿Cargas peso o a X peso? ¿Sí? Entonces, con esa sola línea hicimos lo que en Python sería algo así como for de carga C in cargas. ¿Se acuerdan? X poder. ¿Se acuerdan del for mejorado, toda esa historia? No lloren, digamos, ¿no? Que no se le caigan las lágrimas, digamos, por extrañar un lenguaje de programación. A ver, acá le podríamos haber llamado una carga. Entonces acá sería una carga. ¿Está? El punto es, ese bloque que evalúa el do, se evalúa tantas veces como objetos tenga la colección. Y por cada vez que se evalúa, una carga pasa a ser el objeto que estoy visitando en esa vuelta. O sea, estamos haciendo un for each, digamos. Estamos haciendo un for. Una for carga iterador. Sería como C en el ciclo que usamos en Python, ¿no? Exacto. Esto sería bien. Así. Ahí. Claro. ¿Está? Y en el Python ustedes dirían
for C in cargas, y si eso fuera un registro, dirían por acá C punto peso. ¿Sí? Eso sería la sintaxis en Python. Acá es un poco más, digamos, es un poco más desdibujada porque no tengo un ciclo, no tengo un while. Tengo un mensaje do que vos lo pasas a la colección y la colección te responde con tantas iteraciones como objetos tenga contenidos. Y a cada vuelta evalúa este bloque que vos le pasas como colaborador externo. Entonces después que termina de darse eso, vos tenés en total el acumulado de todos los pesos. O sea que acá devolvemos total. ¿Ya? Entonces ahora el camión también entiende el mensaje peso. Y al camión le puede decir, che, camión, ¿qué peso tenés vos? Y te va a dar la suma de todas las cargas que tenga en ese momento. Entonces, volvemos acá al subir carga y ahora puedo decir, ¿cómo diría? Che, ¿está disponible? Sí. ¿Cómo haríamos acá para decir, no me quiero pasar de la capacidad máxima? Y habría que llamar a peso con ajá, el self. ¿Cómo? Self peso. Ah, bien. Self peso. Mando un mensaje a mí mismo. A eso le sumo. ¿Qué le sumo? El peso del atributo. El peso de la carga que estoy recibiendo como colaborador. Claro. ¿Sí? Si todo eso. Si todo eso. Es menor o igual al, claro, a la capacidad máxima. Es menor máxima. O igual a la capacidad máxima. Entonces, si todo eso es cierto, si if true, entonces, ¿ven? Ahí pareciera que fuera un if, ¿sí? Si eso es así, entonces le digo, che, cargas, mira, subime, add, o guardame, agregame, una carga. O sea, ahí estamos haciendo un método para agregar objetos a la colección, validando que se cumplan ciertas condiciones. Entonces, estoy diciendo, si mi peso más el peso que estoy queriendo subir excede la capacidad máxima, no hago nada. Si estoy dentro de la capacidad máxima, listo, lo agrego y ya está. ¿Sí? Bueno. Con esto, con el mensaje do, con el add, con el size, ya pueden hacer, corregime Belén, pero ya pueden hacer la tercera parte o empezar a hacer la tercera parte de la... La segunda. La segunda parte. Sí. La segunda parte del TP. Sí. ¿Sí? ¿Cómo venimos en fecha, Belén? 31 de agosto, ¿cuándo es la fecha de entrega? No, faltan... El martes que viene, ¿no? Es la primera semana de septiembre. ¿O la otra? A ver, ahí me fijo. El martes la UB que dice viene. El 2. Bien. A ver. Vamos a buscar STP. La entrega dice martes 7, a las 10 de la noche. O sea, el martes que viene. Sí, estamos un poco bien. Próximos, ¿no? Bueno, estamos un poco próximos. A ver, vamos a hacer como un pequeño déjà vu. ¿Qué dice, profe? Si yo pongo esto, estado disponible, si es false, devuelvo self. ¿Qué devuelve? Y se devuelve la misma referencia al objeto que recibió el mensaje de Bianca. O sea, es como que vos a mí me decís, che, no sé, me mandó un mensaje. Y yo internamente digo, mira, si el estado no es disponible, bueno, toma, me devuelvo a mí mismo. Es más o menos lo que estarías haciendo ahí. A ver. Con esto de la herencia y del manejo de colecciones, yo creería que
estaríamos en condiciones de desarrollar ya. La clasecita de alarma la tenemos de la semana pasada. La jerarquía de clases la podemos hacer ahora. ¿Sí? Y inclusive este lo pueden hacer y este tendrán que buscar la vuelta a ver cómo lo pueden hacer. Yo creo que sí lo pueden hacer. Y les quedaría la clase que viene para que se saquen la duda con nosotros, conmigo y con Belén, cómo hacer cada método de que se pide en vivienda. ¿Sí? Que sería la fase 3. O sea, todos los métodos de la colección. Hasta acá es una clase simple, acá es la jerarquía, ¿sí? Que es lo que estuvimos haciendo ahora con el bidón y las cajas y todo esto, y acá sería cada uno de los comportamientos que se piden dentro de la clase vivienda, que solamente utilizando el DU, gran parte lo van a poder resolver. ¿Está? La clase que viene, seguimos viendo manejo de colecciones, seguimos viendo herencia, y se sacan todas las dudas sobre STP y lo pueden entregar a la noche. ¿Sí? Y si no, creo que les puse una entrega 2 días más. ¿Qué configure, Belén? ¿O no? ¿Qué tiene configurado la entrega de esa tarea? A ver. ¿No tiene una entrega tardía? Chequeame si le puse una entrega tardía. Ahí estoy yendo. Ustedes tienen el examen, el parcial es la semana. Ahí sí, el fecha límite 9 de septiembre. Ahí está, ¿ves? O sea, o se sacan todas las dudas el martes y me lo entregan el lunes, el viernes. ¿Está? Creo que algo así había hecho para que... Jueves, el 9 es ya, jueves. El jueves, el 9 es jueves. ¿Sí? A la noche. ¿Está? Sí. Entonces nosotros podemos hacer una devolución antes de que rindan el parcial. ¿Qué? El parcial es el 18. Por eso. Para el 18... ¿Qué es? Ese sábado, o sea, si me lo devuelven, si ustedes me entregan el 9, nosotros tenemos ese fin de semana. Para corregirse. Ya, claro, y la semana que sigue para poder corregirse. ¿Está? Bueno, ¿dudas? Lo pueden entregar hasta el jueves, si tiene fecha, o sea, tiene fecha tardía, la fecha prevista es esa. No le vamos a bajar punto. Si lo pueden entregar antes, mejor, así nosotros lo vamos viendo. ¿Sí? Pero tiene una entrega tardía hasta el día 9 inclusive. El 9 es 22. Sí. En el TP, en la parte de filtrar alarmas, cuando lo fuimos haciendo, para saber el total de alarmas de un tipo, usamos el select en vez del do. Sí. Está bien. ¿Funciona? ¿Está bien igual? Sí, sí, sí. Sí. Haces un select y un size. Sí, sí. Bien. Eso lo vamos a ver la semana que viene, pero sí. Es lo correcto. Es lo correcto de hacer. ¿Está? Profe. La fecha del 9, Tomás, siempre estuvo. Bien. Para que aprovechen la clase que viene para completar, sacarse todas las dudas. Diga. ¿Cómo se hacía para separar en un bloque dos mensajes diferentes? Pasarle mensajes en bloque, decir, claro. Dos mensajes seguidos. Sí. En el playground. Ante el playground. Pero me refiero, por ejemplo, a poner dentro de el subir carga, poner if true, que por ejemplo cargue, haga cargas, add una carga. Y que también sí. Muestre un mensaje. Bueno, si también quiere que muestre un mensaje, pones punto y pones la otra expresión que quieras evaluar. Vos pensás que un bloque es un conjunto de expresiones a evaluar. Entonces, cada expresión se delimita con un punto. ¿Está? Ahí abajo sí, puedes sí, poner gracias. Otra expresión. Después puedes poner otra y todas las que vos quieras.
¿Está? Bueno, lo subo completo porque lo tengo resuelto completo con todos los métodos. Está, el ejercicio está súper completo, digamos, porque tiene borrado, tiene búsqueda, tiene listado, tiene ordenamiento, tiene todo. Lo subo y lo pueden usar de modelo. La clase que viene lo vamos a revisar, sobre todo los comportamientos más pesados. Lo vamos a charlar acá conmigo y vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro más con Belén. ¿Sí? Pero les dejo una resolución, sí. Les dejo una resolución en la web. ¿Está? Bueno, ¿algo más? TP, ¿estamos de acuerdo? No sé, Belén, si se te va, no sé si se nos está pasando algo más, alguna fecha, vos sos más detallista en eso. No, creo que está todo. Ya informamos todo lo que había que informar. Ok. Hay una mano levantada, Sochi. No, acá tenés if true, if false, if false, if true. O sea, no tenés otro mensaje. Si son los booleanos, entienden, si creas una condición, entienden esos cuatro mensajes. No tenés otra. Vale. Ok. Bueno, gente, son 1:15. Creo que estamos en hora. Y nada, gracias. Gracias, Belén. No, gracias a vos, gracias a todos por quedarse. Hasta la semana que viene. Gracias por estar. Hasta la semana que viene. Traten de hacer lo más que puedan y se sacan las dudas la clase que viene. Para STP. Bárbaro. Adiós. Adiós. Chao, chao. Chao, profe. Igual.